Buenas tardes a todos, a todas, senadoras, senadores, diputados, diputadas. Estamos acá reunidos en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Comunicaciones para recibir la visita virtual, pero telemática, en este espacio telemático, de la defensora del público, Miriam Lewin. Gracias, Miriam Lewin, por haber aceptado tan rápidamente la invitación de la Comisión para participar de esta reunión y exponernos y contarnos sobre las líneas de trabajo que se ha propuesto llevar adelante la Defensoría en el último tiempo. Le agradecemos también la presencia a funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Público que se encuentran aquí y a diputados, diputadas, senadores y senadores que sin ser miembro de la comisión están interesados en el tema y se han sumado a participar del debate y de la información sobre lo que nos tiene que contar la Defensoría del Público. Sintéticamente, con las autoridades de la comisión acordamos que el funcionamiento va a transcurrir de la siguiente manera. La Defensora del Público tiene una primer presentación de alrededor de 30 minutos para exponernos sobre las líneas de acción que viene pensando y llevando adelante. Y después va a haber dos espacios de intervención y preguntas de diputados, diputadas, senadores y senadoras, y espacio para que ella responda después de cada uno de ellos. Con la diputada Banfi y el senador Luenzo hemos recibido diferentes propuestas de quienes quieren intervenir y participar. Yo las tengo todas aquí anotadas, pero si hay alguien que o durante el transcurso de la comisión quiera tomar la palabra o no, todavía no lo decidió y lo decide ahora y quiere sumarse a quienes ya tenemos anotados, por favor les pido que lo hagan por el chat de la transmisión, así los podemos ver allí mismo y vamos organizando las presentaciones. Así que, bueno, esperando que sea un debate fluido y armonioso, como son los debates en esta comisión, le dejo la palabra entonces a la defensora del público, Miriam Lewin. Bienvenida y gracias por participar de esta reunión de comisión. Miriam, te dejo la palabra a vos. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que estaba ansiosa por encontrarme con ustedes. Hemos tenido 100 días de gestión, 100 días de gestión vertiginosos y muy fértiles. Y venía a informarles que hemos empezado el 24 de junio. El 24 de junio, en plena pandemia, asumí mi cargo como defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Después de casi 4 años de vaciamiento, primero con un periodo de acefalía y después con una intervención que la llevó a la parálisis, recuperar la institucionalidad de la Defensoría implicó para quienes asumimos la nueva gestión, para los y las trabajadoras del organismo y para las audiencias en general, la plena puesta en funcionamiento de dicha Defensoría. Al asumir, escribí una carta abierta que dirigí a las audiencias, trabajadores, trabajadoras y a todos esos sectores que reclamaron durante años que la Defensoría recuperara su pleno funcionamiento. En ese texto expresé el compromiso de llevar adelante una gestión democrática y participativa, de puertas abiertas a todos los sectores de la población, pero en particular a quienes históricamente sufrieron la vulneración de sus derechos y tuvieron menos posibilidades de hacer oír sus voces. Quiero más libertad de expresión, no menos. Quiero más libertad de opinión, no menos. Y considero que el Estado puede ser un garante de esos derechos. Este desafío de asumir como defensora implicó, por un lado, recuperar el legado constitutivo de la Defensoría, forjado durante la gestión de Cintia Ottaviano, de ser un organismo innovador y participativo, dedicado a la resolución de reclamos, la realización de audiencias públicas a nivel nacional, mesas de trabajo convocadas para elaboración de recomendaciones de coberturas periodísticas responsables y respetuosas de los derechos de las audiencias y la capacitación. Acciones que trascendieron fronteras, inspiraron experiencias similares en otras defensorías de América Latina y merecieron reconocimiento internacional. Pero como les decía, el proceso de recuperación implica también ir más allá de esa experiencia, situando a la Defensoría en el contexto de los desafíos actuales y crecientes en el campo del derecho a la comunicación, donde la pandemia y la digitalización de la comunicación son hitos insoslayables. La pandemia implica una situación de extrema responsabilidad para los y las comunicadoras, quienes son a su vez personal esencial y se encuentran implicados y comprometidos por las precariedades de las condiciones laborales del sector y los riesgos del contexto.
Las audiencias, por su parte, están en una situación también de enorme vulnerabilidad, expuestas en muchos casos a informaciones contradictorias que circulan en los medios de comunicación y se multiplican en las redes sociales. Hay noticias falsas que, por ejemplo, dan cuentas de inmunizaciones milagrosas contra el coronavirus. Los cambios tecnológicos implican que las vulneraciones de los derechos de las audiencias se encuentren cada vez más vinculados a las plataformas digitales y a la información que circula desde y hacia Internet. Los niños, niñas y adolescentes son quienes mayor vulnerabilidad presentan frente a esta situación, donde su exposición a las pantallas se ve exacerbada en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio. Pero me gustaría hacer referencia en un punto más que hace al contexto y sobre el cual esta Defensoría se piensa y ejecuta, que es el de la emergencia en violencia de género. La Defensoría del Público venía con un interesante camino recorrido en relación a la erradicación de la violencia simbólica y mediática por razones de género. No solo hemos recuperado esas acciones, sino que las hemos profundizado, porque sabemos que el contexto de aislamiento también es especialmente peligroso para los colectivos de mujeres y LGBTIQ. También en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, queremos destacar el rol de los trabajadores y las trabajadoras que, a pesar de las dificultades, sostuvieron y sostienen el trabajo de la Defensoría con mucho esfuerzo y compromiso. En esta etapa de reconstrucción que empezamos a transitar y en este contexto, donde es necesario más que nunca recuperar el pleno derecho a la comunicación de las audiencias. Y quiero compartir con ustedes, entonces, las primeras líneas de trabajo que hemos desarrollado en esta situación de emergencia, que estamos llevando adelante y que proponemos para el futuro. Se retomaron las actividades de la Defensoría durante la pandemia y en este contexto de aislamiento que cité una y más veces. Se realizaron diversas acciones internas en cuanto a protocolos sanitarios y se elaboró un reglamento de procedimiento de gestión administrativa electrónica para contribuir a la posibilidad del trabajo a distancia en virtud de las medidas relativas a la pandemia. Se desarrollaron acciones diversas para garantizar diferentes modalidades de teletrabajo, desde el traslado de equipamiento básico hasta la contratación de plataformas de reuniones virtuales. Se avanzó en el mejoramiento del software existente para poder tener firma digital y en el diálogo con distintas instancias gubernamentales para lograr una completa despapelización. Por eso se reiniciaron las tareas de la Defensoría y la atención de la demanda ciudadana. Y esto quiero destacarlo. Desde el inicio de la gestión, el 24 de junio, las presentaciones recibidas en la Defensoría del Público se incrementaron en más de un 150% respecto de los primeros 5 meses del año. Se alcanzaron 1,000 presentaciones en el mes de octubre. Si comparamos el periodo que va desde junio y octubre respecto al mismo, del mismo periodo, en el 2019, podemos visualizar cómo las audiencias receptaron la vuelta al funcionamiento de la Defensoría, porque en el mes de julio los reclamos superaron en un 70% los del mismo mes en el 2019. En agosto, el incremento fue casi del 200%. En septiembre, del 100%. Y en octubre, mes que todavía no terminó, ya casi se llegó al mismo número de reclamos totales del mismo mes del 2019. Recompusimos relaciones, tuvimos una innumerable cantidad de reuniones con organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil, medios y trabajadores de prensa, instituciones educativas, organismos internacionales y personas individuales que nos pidieron conocer los lineamientos de la nueva gestión. Retomamos contactos de trabajo y analizamos la posibilidad, en muchos casos, de firmar convenios. Nos reunimos con representantes de medios privados, públicos sin fines de lucro, como RTA, Farco, ADEPA, CONTA y TELAM, asociaciones y sindicatos de periodistas como FATPREN, CIPREVA, Periodistas Argentinas, FOPEA, Red de Periodistas Científicos, organismos del Estado como los Ministerios de Educación, de las Mujeres, Géneros y Diversidades, de Desarrollo Social, la Secretaría de Derechos Humanos, el INADI, la Agencia Nacional de Discapacidad, el ENACOM,
El PAMI, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Defensorías de Niñez y Adolescencia de varias provincias y la Defensora de la Niñez, Marisa Graham. Empezamos a trabajar con plataformas y empresas del ecosistema digital como Facebook, Google y Wikipedia. Nos reunimos con el Consejo Interuniversitario y la Red de Carreras de Comunicación y sus redes de medios como Aruna y Renao. Nos reunimos con la CODECOM, con la Comisión Provincial de la Memoria, con Comunicar Igualdad. Nos reunimos con la industria audiovisual, que está sufriendo una dura crisis que intenta sobrellevar. Hablamos con la Multisectorial Audiovisual, con la Asociación Argentina de Intérpretes, con la Asociación Argentina de Actores, con la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales, con Argentores, con la Federación Argentina de Músicos, etcétera, etcétera. También nos juntamos con la Cámara Argentina de Productoras Independientes y con la Asociación Mujeres Audiovisuales. En el camino de garantizar la accesibilidad de todas las personas a los medios audiovisuales, nos reunimos con la Asociación de Familiares del Síndrome de Down, con Sordas Sin Violencias y con la Comunidad Argentina de Sordos. El problema ambiental apareció en la agenda de la mano de la invitación que nos hicieran Jóvenes por el Clima y Periodistas por el Ambiente. También retomamos relaciones con organismos internacionales como UNICEF, la iniciativa Spotlight y los organismos que agrupan a defensorías y ombudsman a lo largo y a lo ancho del mundo. La línea de trabajo inicial fue, como les dije, la de la pandemia COVID-19. Elaboramos sugerencias a periodistas y comunicadoras acerca de un abordaje responsable de la información relacionada con la pandemia. Realizamos acciones y sugerencias para accesibilidad de la comunidad sorda a los mensajes audiovisuales durante la pandemia. Se trabajó en el seguimiento de los dispositivos de accesibilidad y lenguaje de señas en canales y señales de TV. Efectuamos recomendaciones sobre el derecho a la información precisa, veraz y con fundamento científico para la protección de la salud de las audiencias en contexto de pandemia. Se realizó un encuentro de trabajo con la Red Argentina de Periodismo Científico para ofrecer herramientas para comunicar con responsabilidad sobre salud en tiempos de pandemia. Pudimos detectar, a través de la respuesta en redes y entre periodistas que tuvo esa actividad, que hay una gran avidez por conocer los criterios para recurrir a fuentes confiables, evitar distribuir noticias si no se tiene certeza de su veracidad, priorizar el chequeo de datos a la primicia, comunicar información basada en evidencia científica, no dar lugar a voceros que puedan poner en riesgo la salud de las personas, ser transparentes en la comunicación y revelar conflictos de interés. Hicimos un análisis de casos de publicidad confusa de medicamentos de venta libre y esto lo hicimos junto con el Ministerio de Salud. Realizamos una encuesta electrónica en pandemia a periodistas por la afectación de su actividad laboral. Fue respondida por casi 600 profesionales de la actividad, nucleados o no en las asociaciones gremiales. Algunos resultados que podemos destacar es que el 57,1% de los y las periodistas se sintieron afectados emocionalmente por la cobertura de la pandemia. El 46% expresó que la labor periodística había empeorado desde el inicio de la pandemia. Y aunque la mayoría considera que durante la pandemia el medio donde trabaja no difundió noticias falsas, hay un 11,8% que considera que eso sí ha sucedido. Esto entre otros hallazgos. Realizamos en la línea de trabajo de género varias jornadas sobre experiencias y estrategias contra la violencia política por razón de género en los medios. Lo hicimos junto al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA. La actividad consistió en dos jornadas en las que participaron más de 50 mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ que se desenvuelven en la política, en medios de comunicación, en ámbitos académicos y de derechos humanos, quienes coincidieron en que sufren o sufrieron violencia política. Durante el encuentro se destacaron las siguientes necesidades: el fortalecimiento y la visibilización de las redes de mujeres y LGBTIQ, la construcción de nuevos consensos que, respetando la libertad de expresión,
pongan algún límite a los discursos de odio, la capacitación permanente, la necesidad de generar incentivos en los medios para lograr la paridad y la redacción de protocolos para actuar ante hechos de violencia. Hicimos una guía de recomendaciones que se va a hacer pública en el mes de noviembre. Ambos eventos contaron con las aperturas de Rita Segato y de Diana Mafía y la visualización simultánea de alrededor de 700 personas y más de 2.000 visualizaciones posteriores. Realizamos acciones de trabajo y capacitación en temáticas de género con distintos organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación como el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Hicimos capacitaciones de perspectiva de género en la revista Pronto, El Destape y Canal 8 Telefe de Córdoba, y se retomó el curso virtual sobre perspectiva de género en la comunicación que se dicta por quinto año consecutivo. En ocasión de cumplirse el 25º aniversario de la Semana de Beijing, el 15 de septiembre, donde se trató por primera vez la cuestión de la representación y la participación de las mujeres en los medios de comunicación, también realizamos actividades. La Defensoría se propuso conmemorar la convención a través de distintas actividades. Hicimos jornadas con editoras de género, junto a la iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas. Titulamos el conversatorio ¿Cómo transformamos los medios desde adentro? El avance de la perspectiva de género en la Argentina. Participaron del encuentro 10 editoras de género y periodistas con perspectiva de género de los medios, gráficos y audiovisuales, públicos y privados de distintas provincias, quienes relataron sus experiencias. El evento fue transmitido en vivo por la página web de la Defensoría y el canal de YouTube. Realizamos el foro 25 Estrategias Feministas para Pensar las Artes Audiovisuales. Esta fue una actividad organizada en asociación con Mujeres Audiovisuales, del que participaron más de 25 representantes referentes del cine, la docencia y los medios en general. El evento fue transmitido en vivo por la página web del organismo. Se realizó una entrevista que conduje a Jessica Bennett, primera editora de género del New York Times. Su designación inspiró la creación del cargo en medios de otros países. Dialogamos con ella sobre las representaciones de las mujeres y la necesidad de promover y fortalecer a quienes ocupan cargos análogos. El 10 de septiembre hicimos un homenaje con la organización La Cumparsita a Nelly Omar. Esto se hizo con la intención de promover la presencia de cantautoras en los medios de comunicación. También se transmitió en vivo por la página web. Nos propusimos apoyar todas las iniciativas legislativas. Hasta ahora en el Congreso Nacional y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre equidad de género y cupo laboral para personas travestis y trans en los medios audiovisuales. Porque consideramos que las mujeres faltamos en los medios y que si no hay equidad, no hay completa democracia. Creemos que superar la discriminación y la consecuente subrepresentación que sufren las mujeres y el colectivo LGBTIQ en los medios de comunicación requiere medidas afirmativas de los estados para ser modificados, ya que difícilmente se resuelvan por sí mismas. Por eso hemos participado como organismo de consulta desde la Defensoría del Público en la redacción de estos proyectos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece en su artículo 3 que es necesario promover y salvaguardar la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual. Iniciamos en cooperación con el PAMI una campaña contra los estereotipos y la discriminación a adultos y adultas mayores. Tuvimos la adhesión desinteresada y la participación del historiador Pacho O'Donnell, la investigadora Dora Barrancos, la periodista y conductora Teté Custarot, la modelo y empresaria Ana Más Ferreira, el autor y director teatral Pepe Sibian, el actor y humorista Rudy Chernikov, la cantautora Teresa Parodi y la actriz Virginia Lago.
La campaña tiene como objetivo reflexionar sobre los prejuicios y los estereotipos que circulan en torno a la vejez y resaltar las contribuciones de las personas mayores en la sociedad. La campaña encontró un importante eco en medios de comunicación y redes sociales. Paralelamente, estamos redactando recomendaciones para el tratamiento de la información sobre personas mayores, vejez y envejecimiento. Y esto apunta a la adecuada cobertura de hechos y temáticas relacionadas con personas mayores en los medios de comunicación. Elaboramos otras recomendaciones para las coberturas periodísticas responsables, que son instrumento en la mayoría de las redacciones. Recomendaciones para el tratamiento periodístico de los consumos problemáticos de drogas legales e ilegales en medios audiovisuales. Tratamiento periodístico responsable de la interrupción legal del embarazo. Recomendaciones sobre el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad. Desde la Defensoría hicimos campañas digitales para fomentar la perspectiva de género en los medios de la región y del mundo, consistente en 4 micros audiovisuales con relatos de experiencias de editoras de género de Brasil y de España. Fomentamos también la producción de 9 piezas audiovisuales de comunicadoras de la región sobre medios y género en ocasión de cumplirse el 25º aniversario de la cumbre de Beijing. Participamos en la campaña Argentina es Afro, junto a 18 organizaciones de afrodescendientes de todo el país y con la Dirección de Equidad Racial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Fondo de Población de Naciones Unidas, empezamos el trabajo para la elaboración participativa de una campaña con el objetivo de contribuir a la visibilización de las personas afroargentinas, africanas y afrodescendientes y de la cultura afro en nuestro país. Esta campaña se inserta en el marco del Diseño Internacional de los Afrodescendientes, al cual adhiere Argentina. Reitero, la campaña No al Viejismo en cooperación con el PAMI y una campaña sobre la diversidad cultural realizada junto al INADI el pasado 12 de octubre. Las campañas se acompañaron con el lanzamiento del canal de podcast de la Defensoría y la producción y difusión de microprogramas que fueron distribuidos y reproducidos en radios públicas y sin fines de lucro en todo el país. Desde el área de protección de derechos de la Defensoría del Público, desarrollamos herramientas para llevar adelante la estrategia de intervención legal basada en el análisis jurídico ante posibles vulneraciones de derechos producidas en el ámbito de la comunicación. Luego, constatada una vulneración de derechos en los términos de la ley, se ponen en marcha herramientas pedagógicas y de diálogo por medio de la construcción de consensos y la reflexión conjunta con los actores de la comunicación, a fin de lograr posibles reparaciones simbólicas de los derechos afectados. En todos los casos, se informa a las señales, canales, radios y productoras con las cuales fluidamente interactúa la Defensoría, de acuerdo a sus funciones. Abordamos las cuestiones de accesibilidad, subtitulado lengua de señas, audiodescripción, que nos llegaron por reclamos de las audiencias y por nuestra propia observación. La vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, el incumplimiento de la normativa sobre apto para todo público, representaciones estigmatizantes del colectivo LGBTIQ, de género, el edadismo, la diversidad étnica y cultural, representaciones estigmatizantes de personas privadas de libertad, de personas con discapacidad, de cuestiones relacionadas con salud mental, pueblos originarios y también cobertura de hechos policiales, derecho a la salud relacionado con la pandemia, derecho a la salud referida a publicidades de medicamentos y también fuimos requeridos para apoyo en trámites de obtención de licencias de medios cooperativos y comunitarios y el funcionamiento de la televisión digital argentina. Desde la Dirección de Protección de Derechos se han elaborado 35 dictámenes entre agosto del 2020 y el 15 de octubre y se enviaron 46 notas a los medios de comunicación y productoras
trasladándoles los reclamos de las audiencias y los análisis sociosemióticos y jurídicos sobre todos estos temas, iniciando fluidos diálogos con los y las mismas. La Defensoría propone habitualmente reuniones con los licenciatarios para realizar acciones consensuadas respecto a las consultas de las audiencias. Podemos destacar, entre algunas, el encuentro con Todo Noticias, con el área de noticias policiales y con respecto a la cobertura de noticias policiales y de temas vinculados con niños, niñas y adolescentes. El encuentro se llevó a cabo de manera virtual y una atmósfera cordial con un productor de Todo Noticias. Se abordaron los reclamos recibidos, los análisis interdisciplinarios realizados por la Defensoría y se firmó un acuerdo mediante el cual se expresó el compromiso de realizar capacitaciones junto a los equipos de Todo Noticias. También se trasladó reclamo a Crónica TV referido a derechos de niños, niñas y adolescentes, coberturas de salud mental, el respeto a la accesibilidad y casos policiales. También se obtuvo una reunión donde primó una atmósfera cordial, el consenso, participaron el director, productores ejecutivos, coordinadoras y directores de contenidos, entre otros comunicadores del medio. Fue una reunión óptima y bastante concurrida. Se articuló institucionalmente para la facilitación de tramitaciones vinculadas a la vulneración de derechos con las Defensorías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, el Ente Nacional de Comunicaciones, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Equidad de Género, de Equidad Étnico-Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entre otras. Estamos recibiendo una sostenida demanda en relación de la vulneración de derechos en contexto de pandemia de niños, niñas y adolescentes en medios digitales, que ya se está trabajando de manera articulada con la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de las regiones y con la Defensoría del Niño de la Nación, así como también con la CENAF. La Dirección de Capacitación de Promoción tiene la misión de diseñar e implementar acciones e instancias que promuevan la perspectiva de derechos para que toda la ciudadanía los conozca, los ejerza y los amplíe en el área de la comunicación. Promovemos actividades de formación y promoción, propiciamos espacios de intercambio que impulsen instancias de aprendizaje y construcción de saberes. Se concretaron diálogos, compromisos de trabajo, seminarios, reuniones, cursos y capacitaciones con productoras, canales públicos y privados, periodistas, comunicadores, educadores, educadoras, medios de comunicación de radio y televisión, etc. A pedido del ENACOM, la Defensoría del Público va a integrar el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual, CONACAI, que se conformó con la misión de presentar propuestas para el respeto efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia en la comunicación audiovisual. Se retomaron iniciativas de trabajo con el Ministerio de Educación en el contexto de pandemia para la elaboración de producciones destinadas al programa Seguimos Educando. Colaboramos también en la producción del manual Recreo. Se realizaron jornadas de trabajo con defensorías de niñez de varias provincias y una jornada de trabajo con UNICEF para retomar las iniciativas conjuntas en torno a la promoción de derechos de estos de niños y adolescentes. Participamos en el encuentro Alfabetización Mediática e Informacional en los Jóvenes. Junto con la CENAF llevamos adelante las recomendaciones y la redacción de las recomendaciones para la cobertura mediática responsable del acceso a la interrupción legal del embarazo. Hicimos capacitaciones en cooperación con la Sociedad Argentina de Locutores, con estudiantes del ISER, hicimos acompañamiento a medios para fortalecer a los medios nacientes, propiciamos sensibilización acerca de accesibilidad.
Realizamos cursos virtuales que se adaptan a este contexto de pandemia. Promovimos capacitaciones y acompañamiento para experiencias comunicacionales que se desarrollan en contextos de encierro, el tratamiento mediático responsable de la trata y explotación de personas, y produjimos materiales, además de promover y ejecutar una capacitación interna con respecto a esta problemática. Vamos a poner en valor el tráiler. Después tenemos cuadros acerca de la cantidad de capacitaciones que les vamos a hacer llegar, realizadas con medios de comunicación y con personas individuales que se anotaron masivamente en nuestros cursos virtuales sobre niñez y adolescencia y perspectiva de género. Retomamos nuestras vinculaciones con UNICEF, nuestra vinculación con la UNESCO, y vamos a fortalecer la presencia internacional de la Defensoría. Continuamos con el monitoreo que realizamos tradicionalmente de noticieros de aire. Actualizamos todas las recomendaciones y produjimos nuevas, como por ejemplo la de lesa humanidad. En la línea de trabajo de observatorios, tenemos un observatorio de accesibilidad que fue creado en el 2014, pero que después se desactivó. Y es muy importante para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Este observatorio va a tener una constitución y va a relanzarse en enero probablemente del 2021. Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. Vamos a continuar con esta línea de trabajo que iniciamos de manera embrionaria con análisis cuantitativos, habitualmente abordados desde la Defensoría a partir de explorar líneas de investigación como la iniciada en el 2018, de los canales abiertos a la red, la difusión de noticias en sitios oficiales de los canales de aire de la Ciudad de Buenos Aires en Internet, para ampliar el desarrollo del monitoreo de noticias y las perspectivas de análisis de los informes sociosemióticos. Vamos a explorar nuevos desarrollos metodológicos de investigación y análisis para el tratamiento de temáticas específicas en medios de comunicación audiovisual y su relación con el contenido que circula en espacios de proximidad cultural en Internet, como por ejemplo las referidas a la información sanitaria durante la pandemia, la violencia de género, los consumos problemáticos, trata de personas, niñez y adolescencia, etc. Vamos a explorar desarrollos metodológicos de investigación y análisis en medios de comunicación audiovisual y su relación con el contenido que circula en el entorno digital de proximidad cultural de las problemáticas de violencia simbólica que habitualmente aborda la Defensoría. Vamos a promover tareas de investigación y análisis, convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos y empresas para la investigación y promoción del conocimiento científico sobre los fenómenos de la desinformación y la información maliciosa. Vamos a elaborar propuestas de investigación y análisis a partir de muestras de noticias falsas y o maliciosas previamente difundidas en los espacios nacionales especializados. Vamos a promover el conocimiento científico y elaborar material dirigido a la promoción de la resiliencia social frente a las problemáticas de la desinformación y la violencia simbólica. Vamos a asesorar a organismos y organizaciones sociales en torno al tema y a colaborar en el diseño de estrategias y recomendaciones para abordarlo. Vamos a crear ámbitos participativos de debate permanente sobre las temáticas abordadas, a desarrollar acciones colaborativas con la participación de medios, plataformas, agencias públicas y anunciantes para sostener compromisos de buenas prácticas en todo el espacio informativo. Vamos a desarrollar acciones colaborativas tendientes a la promoción y el fortalecimiento de las deontologías profesionales
y de las prácticas autorreguladas en medios, agencias públicas especializadas y anunciantes, entre otras organizaciones. Vamos a promover un marco de cooperación eficaz entre las partes interesadas para desarrollar el acceso a un ecosistema comunicacional diverso que promueva el ejercicio de la ciudadanía democrática, la plena vigencia de los derechos humanos y sociales y la convivencia pacífica. Desde la línea de trabajo de comunicación institucional, estamos trabajando en el rediseño de la página web para hacerla más accesible y más transparente. Es importante destacar cómo se hizo presente la Defensoría con su crecimiento, con información y con sus recomendaciones y decálogos para el tratamiento responsable en redes sociales. Twitter de la Defensoría pasó de 10.044 a 11.651 seguidores, alcanzando este mes más de 423.900 impresiones. Facebook incrementó el número de seguidores, también 17.700 en el perfil de Facebook, y se ampliaron los objetivos y las líneas de trabajo de la comunicación para generar nuevos contenidos. Se incorporó cobertura en vivo para garantizar las transparencias de todas las jornadas virtuales y actividades de la Defensoría. Y por último, ya para terminar, después les vamos a hacer llegar una copia de el informe que incluye cuadros y cifras precisas. Vamos a fortalecer la biblioteca pública sobre temáticas de la comunicación Petrona Rosende. Vamos a lanzar una revista de soporte digital y vamos a lanzar la línea de trabajo de el repositorio digital con la finalidad de diseñar y poner en funcionamiento este dispositivo dentro de la Defensoría para reunir, archivar, registrar, preservar, conservar y divulgar y dar acceso a la producción del organismo a todas las audiencias. Gracias. Muchas gracias, señora defensora. Estaba justo chequeando que me dicen que se cayó la transmisión de Diputados TV por un problema de conexión. Hay que veamos técnicamente cómo se soluciona y por qué otros lados se está transmitiendo en este momento. Muchísimas gracias, señora defensora Miriam Lewin. De acuerdo a lo que habíamos conversado con el senador Luenzo y la diputada Banfi, yo tengo ahora inscriptos para esta primera parte a la diputada Banfi, el diputado Carro, el diputado Base y la senadora Catalfamo. Después hay para que conteste la defensora del público y luego hay una segunda parte. Si alguien más que no esté mencionado y que no esté para la segunda parte quiere participar ahora, o me lo dice por el chat o directamente por mi teléfono. Así que... Sí, ¿quién? No, presidenta, el senador Zimmerman, soy de Chaco, me gustaría participar, hacer una consulta. Perfecto, si hay otro por el chat, ahí lo hacemos, ahí vamos. Muy bien, entonces comenzamos con la diputada Karina Banfi. Hola. Bueno, ahí dicen que la transmisión vuelve en breve. Me parece importante porque había mucha gente, se ve que lo está siguiendo y nos estaban avisando que habían dejado de verlo en Diputados TV. Bueno, primero agradecerle a la presidenta Gabriela Cerruti por esta convocatoria, la presencia de Miriam Lewin. ¿Qué me pasa? Nosotros tenemos como bicameral la función de evaluar el desempeño dentro de los organismos que se han creado en el marco de la Ley de Medios. Uno es la Defensoría del Público, en donde en los 4 meses... Y nos hubiese gustado que inmediatamente después de haber sido designada titular de la Defensoría pudiera venir a presentar el plan de acción, toda vez que nosotros tenemos la obligación de evaluar el desempeño y el trabajo que lleva adelante la Defensoría. Así que la voy a comprometer en base a el
extensivo informe que ha elevado, que realmente es un menú de tareas. Lo que a mí me parece que queda pendiente es qué resultados van obteniendo de este menú de tareas, ¿no? Para justamente nosotros poder cumplir con nuestro rol, que es la evaluación. Hasta ahora sabemos que hay una infinidad de trabajo que están llevando adelante, cuyos resultados no sabemos si son óptimos, si sirven o no sirven. Fundamental, porque quizás no tenemos que dedicar a una sola cosa. Y ahí ahorramos recursos, que son muy importantes y mucho más en este momento, y por sobre todas las cosas podemos aumentar el impacto. Ese es el otro punto. ¿Cuáles son las medidas de impacto? Perdón, ¿y cuáles son las medidas de alcance? Sí, repito. Perdón, ¿podemos aumentar? No se entendió, se entrecortó. Diputada. Vuelvo ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Se entrecortó solo una palabra. Ok, lo que digo es, otra de las cosas que la vamos a comprometer es que pueda también generar las medidas de impacto que tienen estos resultados que van obteniendo en relación a las actividades que llevan adelante y cuál es el alcance, hacia dónde nosotros queremos ir con todo este proceso de trabajo que va llevando la Defensoría. Yo hubiese esperado, y esto coincide, su venida, su conexión en este momento con la bicameral, en el marco de la citación que nosotros desde la oposición la semana pasada solicitamos cuando recibimos infinidad de denuncias acerca de la iniciativa que usted lleva adelante como NODIO, y no hizo ninguna mención. También nos hubiese gustado cuál es el resultado, el impacto que están midiendo y justamente el alcance que le quieren dar, porque creo que es un tema central. Un tema central principalmente porque es una pésima idea. Y lamento tener que empezar con una afirmación más que con un cuestionamiento. Porque hay algo que nosotros tenemos que saber, nosotros quienes trabajamos y tenemos funciones y responsabilidades públicas, ¿cuál es nuestra obligación de no hacer? Y principalmente lo que no tenemos que hacer es impartir miedo a la sociedad en función de la vigilancia. Cuando nosotros presentamos o promovemos algún tipo de mecanismo, monitoreo, que pueda asimilarse a algún tipo de vigilancia y mucho más con lo que refiere a los derechos humanos, tenemos que ser altamente cuidadosos porque es una agenda de muy alta sensibilidad. Por eso, principalmente, cuando esta iniciativa de NODIO surgió el día viernes y que, la verdad, al principio nos llamó la atención. Y yo fui a buscar la información oficial, porque una de las maneras más correctas de evitar la desinformación es informándose con información pública. Y yo no sé qué pasó, pero en la página web de la Defensoría, en donde explicaban muy bien, detalladamente, en qué había consistido esa iniciativa, quiénes participaron, cuáles habían sido las conclusiones del lanzamiento, no está más. Y además, si uno se quiere meter al video de YouTube que tiene la Defensoría para ver y estudiar, para ver si hay algún tipo de connotación que nosotros le estamos dando por fuera de lo que significó de manera objetiva esta iniciativa que ustedes están llevando adelante, tampoco se puede ingresar. Entonces, lo primero es qué pasa con la información de la Defensoría del Público sobre este tema, que es un tema sensible, que está en la opinión pública y que ha sido muy repudiado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que a veces tenemos malas ideas. Y eso es parte de la naturaleza de las cosas, de la capacidad que nosotros tenemos de trabajar y el que hace se equivoca. Y quizás es eso, me parece que es importante, teniendo en cuenta incluso algo que decía en la página web, que esto estaba tomado principalmente de las recomendaciones de los organismos internacionales. Mire, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo país somos signatarios, lo que recomienda es que las iniciativas de observatorios a social media, medios, fact-checkings, sean iniciativas de la sociedad civil. Ustedes lo ponían así, de la sociedad civil. Casi siempre estos organismos en todo el mundo son preferentemente llevados adelante por universidades,
por organizaciones no gubernamentales de periodistas, por asociaciones gremiales de periodistas. Yo vengo de la sociedad civil, he trabajado la agenda de libertad de expresión en toda América y he participado en la conformación de muchos observatorios en Perú, en Costa Rica, en Colombia, y la verdad nunca se nos hubiese ocurrido la intervención del Estado. No importa si es el gobierno, el Estado, como usted bien aclaró en varios medios de comunicación, el Estado no tiene que intervenir, el Estado debe promover que la sociedad civil se autorregule. Lo que nosotros tenemos que generar son sistemas de autorregulación, mecanismos de autorregulación en la ética periodística, en el periodismo de calidad. Usted lo sabe muy bien porque viene de ahí. Y eso es muy importante, porque la calidad periodística es lo que ayuda a evitar las conjeturas y la desinformación. Por lo tanto, tenemos mecanismos propios que ya las normativas vigentes de la Argentina permiten disuadir o evitar la desinformación. Acceso a la información pública, fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque los primeros o casi todos los datos que uno puede vincular a la desinformación tienen una base en la información pública. Los sistemas de autorregulación, ¿sí? Y también todo lo que significa la alfabetización digital en este momento. Cómo utilizar y cómo mejorar la calidad de esa comunicación anárquica que se da en las plataformas abiertas digitales. Por lo tanto, tenemos ley de acceso a la información pública, tenemos un mecanismo claro de autorregulación, universidades que trabajan muy bien en estos procesos y en donde nosotros desde el Estado tenemos la obligación de no hacer. Crear un observatorio en el marco del Estado es parecernos más a Tailandia, a Malasia, a Nigeria, que en realidad los países que nosotros queremos observar en materia de fortalecimiento de los derechos humanos y sin duda de la democracia. Incluso le digo algo más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, año 2019, consideró que cualquier iniciativa que promoviera la posibilidad de restringir o la intervención del Estado en desalentar determinados contenidos y discursos, lo que hacía era principalmente limitar los comentarios críticos y disidentes o las voces disidentes que surgen en la opinión pública. Por eso es un tema sensible y por eso es riesgoso. Y por eso me parece que es una muy mala idea. Estábamos viendo también, y yo voy a insistir en este punto del nodio, la verdad, me hubiese gustado que haya dos reuniones, una reunión en donde usted pueda explicar y podamos hablar en detalle de todo lo que lleva adelante en la Defensoría del Público, pero lo vamos a dejar para el informe anual, si así prefiere, y darle hincapié a este nodio, qué es lo que la sociedad necesita una respuesta, cómo va a funcionar. La verdad, yo no quiero entrar en ese detalle, porque para mí, yo le invitaría a que disuelva esta idea, porque hay cosas que a mí me preocupan. Pero vamos al caso, mire, usted recién decía que nosotros teníamos que desalentar cualquier iniciativa que trajera desinformación sobre la salud pública, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Qué hacemos con el caso en donde el presidente de la República, Alberto Fernández, el 12 de marzo, asesoró a la sociedad a que tomara alguna infusión caliente para disminuir los síntomas del COVID? Y lo dijo basándose en un informe de la Organización Mundial de la Salud que resultó días después que era un fake news. ¿Qué haría Nodio con esto? ¿Cómo trabajaría este tipo de organismo estatal controlando lo que dice el presidente de la República? Y un caso diputada como diputada Banfi, sí, discúlpeme. Sí, porque lleva más de 10 minutos y si no se va a hacer muy extensa la reunión. Muchas gracias. Claro, perdón. Pero quiero terminar con esto. Ayer, por ejemplo, hubo una nota periodística, Pola Olixo, bueno, che, ese apellido es imposible. Pola Olioxarac.
una periodista que hace una nota de opinión, novelada, literaria, irónica, acerca de la figura del jefe de gabinete y recibió altos repudios. Altos repudios, agresiones de todo tipo. Pero a mí lo que me parece más importante es cómo podría manejar Nodio una situación como esta, cuando de pronto Bernarda Llorente, presidenta de Telam, dice en un tuit: hay límites que el periodismo nunca debería cruzarse. Esta nota de La Nación sobre Santiago Cafiero es un ejemplo elocuente, lamentable. Y luego laiquea el presidente de La Nación. Y la verdad, lo que estamos ahí, y esta es mi pregunta para cerrar, una propuesta y una pregunta, pero mi pregunta es, usted que viene de los medios de comunicación, ¿cómo opera la autocensura? Porque usted dice que no tiene facultades sancionatorias. Entonces yo quiero saber qué va a hacer Pola de ahora en más sobre lo que quiere escribir en un diario o en un blog o en sus redes sociales. ¿Qué va a pasar con otros que quieren imitar y experimentar ese recurso literario tan fascinante que es la ironía, ¿no? Cuando lo que recibe en realidad es un ataque de otros en relación a lo que quiere expresar. ¿Cómo nosotros, con este tipo de recursos, que es un observatorio estatal, realmente podríamos tener o evitar que sea sesgado, que sea injusto, principalmente con la libertad de expresión y con el derecho a expresar nuestros pensamientos? La propuesta, disuélvalo, arranquemos de nuevo, no tiene sentido. Y la verdad nos va a traer muchos dolores de cabeza. Gracias. Muchas gracias, diputada Banfi. Se hizo un poquito extenso, como son varios los anotados, les pedimos si podemos acotarnos alrededor de 5 minutos cada uno, sería más dinámica toda la reunión. Tiene la palabra el diputado Pablo Carro. Gracias, presidenta. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy por lo menos los mismos minutos de la diputada Banfi. Digo, porque me parece que es importante que podamos despejar y hacer... Yo voy a tratar de hacer un poquito de docencia, porque soy profesor de comunicación, soy profesor adjunto en una cátedra de política y comunicación, trabajo hace más de 20 años en investigaciones sobre el derecho a la comunicación. La verdad que me parece que hay cosas que no se están entendiendo bien, aunque sí reconozco que ya hay un pequeño giro, porque a la diputada preopinante le resulta una pésima idea, pero ya no le resulta ilegal, ¿no? Porque evidentemente la justicia ya ha dicho que no es ilegal, pero de todos modos yo le voy a dar algunos argumentos porque me parece que sí es una buena idea el observatorio. Primero, porque hace años que nosotros venimos impulsando observatorios desde la universidad, y en este punto... si nos queremos poner finos, las universidades públicas son tan Estado como la Defensoría del Público. Y sin embargo, a nadie se le ocurrió nunca que las universidades no, sobre todo en las carreras de comunicación, en los que trabajamos temas de comunicación, no observemos lo que ocurre en los medios. Mal podríamos enseñar a nuestros alumnos si no les podemos, no podemos ver con ellos qué ocurre en los medios. Y ver los medios, observar los medios, monitorear los medios, es importantísimo para nuestra democracia. Pero lo digo con ejemplos sencillos. Saber, por ejemplo, qué tema, cuánto espacio ocupa cada tema, cómo se titula, cuáles son las fuentes, a quién se entrevista y a quién no, cómo se trata a las mujeres, si se respetan los derechos que tienen los niños. Son todas cosas que son imprescindibles para saber. Pero, de todos modos, para eliminar preocupaciones, digo, eso... Para mí está claro y es obvio que los observatorios no solo son necesarios, son imprescindibles en esta etapa. Pero a las pruebas me remito, porque si uno entra en la página de la Defensoría y se va a ver entre los temas que trata, niñez, juventud, medios, comunicación y género, accesibilidad, hay una entrada que es monitoreos. Y si uno ingresa allí puede ver cuáles son los monitoreos que se hicieron sobre noticieros, ¿no? Concretamente sobre noticieros. Y se han hecho monitoreos en el año 2014, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, que está ahora
en curso y, sin embargo, del resultado de esos monitoreos no hubo ni intervención, ni censura, ni sanción, absolutamente nada. ¿Qué es lo que se hace con el resultado de esos monitoreos? Y este es un punto importante. No son monitoreos simplemente porque a los investigadores de la comunicación o a la Defensoría se le ocurre, porque además está entre sus atribuciones y sus obligaciones hacerlo. Creo que lo que hace la Defensoría del Público es defender a los públicos, a las audiencias. Y si hay algo que vienen reclamando las audiencias es por el problema de la desinformación que ocurre. Entonces, con estos monitoreos, lo que se hace es tratar de sentar en una mesa cuando los medios quieren, porque tampoco la Defensoría tiene capacidad para obligar a los medios, y ponerle los informes, sentar a los representantes de la ciudadanía, sentar a los periodistas, a los que conducen programas y demás, para que se puedan hacer visibles y aprender sobre todas estas diferencias que tenemos, y a partir de esas recomendaciones, los medios mejoran sus producciones. Eso es lo que viene ocurriendo, eso es lo que hemos hecho en Córdoba infinidad de veces, eso es lo que se hace en todo el país. Y la verdad, si este tema fuera así, habría que citar a todos los medios privados con los cuales la Defensoría se ha sentado para hacerle recomendaciones, a ver qué opinan de esas recomendaciones y cuáles son las medidas que tomaron al respecto y si de alguna manera se sintieron censurados por esa táctica. Digo, ahí está clarísimo para mí el tema de los observatorios. No solo es necesario, sino que es imprescindible, y felicito que la Defensoría encare el nuevo tema. Es un tema centralísimo. La diputada preopinante hablaba de los pactos internacionales. Bien, yo querría citar también los pactos internacionales porque me parece que es muy importante que lo podamos hacer. Lo primero que diría yo, que desde el año 84 en la Argentina forman parte de nuestros derechos los que aparecen como el Pacto de San José de Costa Rica. Ahí el artículo 13 justamente habla de libertad de pensamiento y expresión. No lo voy a leer todo porque no tengo tanto tiempo, pero el punto 5 de ese, además de reconocer la libertad de expresión, además de reconocer el ejercicio libre y que no puede haber leyes que lo restrinja, dice el punto 5, estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, incluso de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Eso es ley para nosotros desde el 84. En el 94 lo incorporamos a nuestra Constitución Nacional con la reforma. Es decir, estamos obligados a hacer este tipo de cosas. Le digo, tiene las Naciones Unidas, sacó una estrategia y plan de acción de las Naciones Unidas para la lucha contra el discurso del odio. Es de mayo del 2019, no voy a decir lo que es el discurso de odio, pueden allí buscarlo, pero dice, las Naciones Unidas apoyan que haya más discurso, no menos. La lucha contra el discurso de odio es responsabilidad de todos, gobiernos, sociedades y el sector privado. En la era digital, las Naciones Unidas deben apoyar a una nueva generación de ciudadanos digitales empoderados para reconocer y rechazar el discurso de odio y oponerse a él. Necesitamos saber más para actuar eficazmente. Esto exige coordinar la recopilación de datos y la investigación. Y entre los compromisos fundamentales, y esto es de las Naciones Unidas, dice vigilancia y análisis de los discursos de odio. A mí la verdad que la palabra vigilar es una que no me gusta mucho, pero dice, el sistema de las Naciones Unidas debe establecer y fortalecer alianzas con medios de comunicación nuevos y tradicionales para hacer frente al discurso de odio y promover los valores de la tolerancia, la no discriminación, el pluralismo, la libertad de opinión y de expresión. Dice, alentar la realización de más investigaciones sobre la relación entre el uso indebido de Internet y las redes sociales para difundir el discurso de odio y sobre todo los factores que impulsan a las personas a cometer actos de violencia. Es decir, estamos absolutamente en línea con lo que establecen los organismos internacionales y a mí me parece que esto es muy importante. Quisiera hacer una última referencia, y con esto voy terminando, porque ustedes saben que a partir de la denuncia que hicieron algunos diputados contra la presentación del observatorio, el fiscal Stornelli propuso
una cautelar para que no se pudiera avanzar en todo esto, y la jueza Capuchetti cita un documento también del 2019 que firman en conjunto el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, y el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos. Y dice, en dicho trabajo se denuncia la desinformación deliberada y la información errónea o manipulada, diseminada con intención de dañar. Asimismo, se destaca el papel esencial que desempeñan la libertad de expresión e información, como casi también los medios de comunicación independientes. Por otro lado, se manifiesta cierta alarma por el uso indebido de las redes sociales y se expresa una fuerte preocupación que muchos estados se encuentran sancionando leyes que limitan de manera indebida la libertad de expresión, pues extienden el control del Estado sobre medios y restringen la libertad en Internet. Acá nosotros compartimos completamente esto que sostiene el fallo. De hecho, si buscamos el fallo, allí tiene una llamada donde se citan más de 10 medidas que en el mundo se están tomando sobre este tema, pero yo no quiero extenderme en esto. Es algo que no sucede en la Argentina. No tenemos ningún proyecto de ley que busque restringir la libertad de expresión en Internet. Pero obviamente sí estamos preocupados por este tema, porque el tema de fake news sabemos que es muy importante, sobre todo en las redes, y sabemos que ha habido intervenciones en campañas electorales o ha habido muchas discusiones e investigaciones por la campaña sobre el Brexit. Es decir, que son cosas que están pasando en el mundo. Ahora, hace un poquito tiempo, un mes, dos meses, hicimos una reunión informativa en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara, justamente sobre la responsabilidad subjetiva de los intermediarios. Y acá me gustaría que entiendan una distinción. Una cosa son los medios audiovisuales, un diario, un canal de televisión, una radio. ¿Por qué? Porque tienen editores responsables o porque los periodistas firman. Y luego se hacen cargo si hay denuncias o no a través de la justicia, pero tienen esa responsabilidad, que por supuesto siempre es posterior a la publicación. Pero este no es el caso de las redes, porque tanto en las redes muy conocidas como Facebook, por ejemplo, pero también en YouTube, en Google, en sus buscadores, lo que ocurre es que allí nadie se hace cargo por lo que circula y no hay editores. Y justamente esto es algo que intentábamos discutir allí y llamamos a muchas organizaciones internacionales para que nos hablaran sobre el tema y conversamos sobre la necesidad de la autorregulación y de la regulación, pero en términos de garantizar la libertad de expresión justamente. Porque hace poco Instagram bloqueó una publicación porque había dos hombres que se besaban. Y eso es porque hacen funcionar sus algoritmos de una manera que no permite que nosotros defendamos nuestros derechos, porque los derechos que tenemos a la libertad de expresión, en todo caso, es a reclamarle, por ejemplo, una plataforma si nos levanta una noticia que subimos. ¿Por qué? ¿Dónde? Y si podemos tramitar esas denuncias en los juzgados nacionales o no. Es decir, que está recontra claro la necesidad y a dónde apuntamos con esto. Última cosa que yo querría mencionar y con esto termino. Yo creo que nosotros sí tenemos una responsabilidad, que es la de tener un debate informado, que es la de tener un debate con argumentos, porque si nosotros no favorecemos un debate informado con argumentos, mal ejemplo le estamos dando a nuestra sociedad. De todos modos, nuestra democracia no exige que no seamos ignorantes para ser diputados, por ejemplo, representantes del pueblo, porque así es nuestra democracia. No hace falta tener títulos, ni hace falta tener educación. Todos tenemos derecho a ser elegidos en la medida en que cumplamos con lo que establece la ley, pero no hay restricciones sobre conocimiento. Y también pienso que si un diputado o diputada tiene la preocupación de incumplir, de que se está poniendo en riesgo la libertad de expresión, que vaya y lo denuncie. Ahora bien, estaría bueno
a ver qué es lo que dicen las leyes, saber a qué está obligada la Defensoría, saber qué es lo que ha hecho la Defensoría con estos informes, y así ver que no interviene, que no sanciona, que no vigila, que no restringe, que no limita el discurso. Ahora, lo que sí es una absoluta barbaridad, y por suerte la jueza lo puso en su lugar, es que haya un fiscal que quiera resolver la libertad de decirnos qué es lo que se puede decir y no se puede decir en la Argentina. Yo quiero terminar con esto. Felicito a la Defensoría del Público, felicito a sus trabajadores y trabajadoras, felicito a la defensora, me parece que están haciendo un trabajo encomiable después de años de paralización de la Defensoría. Y además voy a pedir que discutamos una declaración reconociendo el trabajo de la Defensoría y alentándola a seguir exactamente en esta dirección. A diferencia de la diputada Banfi, no solo esto que está haciendo la Defensoría es legal, sino que además es una excelente idea. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Carro. Para la diputada Banfi, porque contestó en el chat algo que decía el diputado Banfi, dos cosas. Lo que ella contesta es que las universidades son órganos autónomos y autárquicos. Yo le recuerdo que la Defensoría del Público también, porque usa como ley supletoria la ley de Defensoría del Pueblo. Y la otra es que no usemos el chat para ese tipo de debate, sino que los demos en el ámbito de la comisión. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Base, y para que se vayan preparando, luego mi lista dice Catalfamo, Zimmerman y Parrilli, y ahí cerraríamos la primera etapa para que responda la defensora del público. ¿De acuerdo? Tiene la palabra entonces el diputado Base. Sí, gracias, Presidenta. En realidad, mire, voy a disentir con parte de lo que acaba de expresar el diputado Carro y con lo que se expresa del oficialismo. Nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera con la creación de un observatorio de esa naturaleza. Nos parece un gravísimo error del oficialismo impulsar una medida de estas características. El Estado no está y no debe estar, no puede estar de ninguna manera en el sistema democrático para controlar, supervisar o hacer vigilancia de las opiniones y de la libertad de expresión y mucho menos de la libertad de prensa. Al contrario, nosotros, fundamentalmente nosotros, desde el Congreso de la Nación, tenemos que ser garantes de que estas cosas no ocurran desde el Estado. De ninguna manera puede estar vinculada la posibilidad de la libertad de opinión a un examen político de alguien, de nadie. De ninguna manera, de ninguna manera. Esto, en definitiva, en el fondo, termina contradiciendo valores fundamentales de la creación de nuestra República, nos guste o no nos guste. Y podemos disfrazarlo y decirlo de distinta manera. Mire, diputado Carro, no estoy de acuerdo de ninguna manera con lo que usted acaba de comparar con la actividad que se da desde las universidades. Las universidades no son parte del poder político en la Argentina. Las universidades son absolutamente independientes del poder político. Y yo pertenezco a un partido, a la Unión Cívica Radical, que con mucho orgullo ha sostenido siempre la autonomía de las universidades precisamente para que estén alejadas de cualquier opinión política que pueda terminar influyendo en sus decisiones. Por eso está muy bien que desde las universidades existan este tipo de observatorios, porque la universidad no tiene un poder político para sancionar de ninguna manera. Y esto está vinculado con la política. La creación de un observatorio de esta naturaleza está absolutamente vinculado con la política. Alguien puede decir no es parte del poder ejecutivo. Eso no significa que no sea parte del gobierno, porque en definitiva esta institución con la que hoy estamos aquí reunidos tiene el control del Congreso. Entonces está claro que es una entidad vinculada con la política. Por eso digo, me parece que sería un gravísimo error del oficialismo embarcarse en este proyecto. Yo creo que es muy acertada la opinión de la diputada Banfi cuando además le pide al oficialismo que retire esta propuesta. Me parece que sería muy inteligente que el oficialismo se mantenga al margen de este tipo de actitudes. Porque ¿sabe cuál es el problema con estas cosas? Uno sabe dónde empiezan y no sabe nunca dónde terminan. Uno nunca sabe efectivamente cuáles son los límites. La verdad es que el diputado Carro, por ejemplo, hace referencia también a lo que recomienda o realiza las Naciones Unidas. Desde las Naciones Unidas lo que se hace es una recomendación
y una tarea conjunta con los medios de difusión y con las organizaciones que nuclean a los medios de difusión, para darse una tarea conjunta con ese sector. Y la verdad es que es positivo, pero no existe un control político, porque por otra parte las Naciones Unidas no tienen la posibilidad de ejercer un control político sobre los medios. Pero los gobiernos sí. Por eso es que en un país como el nuestro, que tanto ha sufrido la falta de libertad, que tanto ha sufrido el cercenamiento de derechos fundamentales, que tanto ha padecido la censura, es muy importante que nos alejemos todo lo que podamos de cualquier posibilidad que se vincule con estas cuestiones. Por eso es que es muy importante, muy inteligente, la propuesta de la diputada Banfi. Yo creo que de ninguna manera, pero de ninguna manera, yo pertenezco a un partido político que ha sido criticado muchísimas veces, con exageración, por parte de los medios de difusión, no importa. La libertad de prensa hay que garantizarla. Y hay que garantizar la libertad de expresión y hay que garantizar la libertad de opinión. Es un eje fundamental de la democracia. Y nosotros tenemos que trabajar de manera de que no quede nunca ninguna duda que estamos tratando de garantizar estas cuestiones. Por eso que me parece, repito, un error muy importante que se cree este observatorio. Por otra parte, si como acaba de decir el diputado Carr, ya existen reuniones de parte de la Defensoría del Público para tratar de acordar con determinados medios de difusión cuestiones vinculadas con la calidad de la información, no es necesaria la creación de ningún observatorio. El problema es crear una institución que se dedique a controlar o a realizar una vigilancia respecto a estas cosas. Eso, desde mi punto de vista, es un error gravísimo. Nosotros no estamos de acuerdo con la creación de un observatorio de esta naturaleza. Creemos que en la Argentina tenemos leyes suficientes como para actuar cuando sea necesario. De hecho, se sabe perfectamente que cualquiera puede recurrir a la justicia cuando se considera que hay un exceso de esta naturaleza, pero desde el poder político de ninguna manera podemos avanzar en el control de la opinión, en el control de la expresión y mucho menos tampoco en el control de la libertad de prensa. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Basse. Tiene la palabra la senadora Eugenia Catalfamo. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, la verdad, antes que nada, saludar a nuestra defensora del público, a Miriam Lewin, a todos y a todas, agradecerle su presencia por brindar el informe tan detallado que nos dio, porque la Defensoría del Público hoy, después de tanto tiempo de encontrarse paralizada, como ya mencionaron, está atendiendo situaciones en los medios de comunicación que deben ser atendidas y que deberían haber sido atendidas desde hace mucho tiempo, como es a poblaciones vulnerables que tienen que ver con la perspectiva de género, las mujeres, las identidades feminizadas, las colectividades trans, también lo que tiene que ver con adultos mayores, con los jóvenes, con niños, niñas y adolescentes. Verdaderamente en el informe que nos brindó Miriam Lewin dio a conocer cuáles son las acciones que la Defensoría del Público hoy está llevando adelante en torno a todos estos sectores de la sociedad. Ahora sí, ya pasando al observatorio, a Nodio, en primer lugar decir que estoy de acuerdo con cada una de las características, especificaciones que brindó el diputado Carro. Yo no creo que haya que suspender por nada del mundo un observatorio de estas características. En primer lugar, porque creo que la oposición debe sentarse y leer de qué trata este observatorio, buscar entenderlo también, porque verdaderamente en ningún lado, y de hecho no son funciones de la Defensoría del Público esto de poder controlar, vigilar o sancionar, bajo ningún aspecto. Este observatorio que se está creando a través de la Defensoría del Público no tiene más que otra intención que no sea la de medir ciertas cuestiones que se dan en los medios masivos de comunicación, que son tan importantes como las fake news, las noticias falsas, que provocan tanta alarma en este contexto de pandemia incluso que estamos atravesando. Y no solamente en los medios tradicionales, sino también y por sobre todas las cosas, en las redes sociales, que son plataformas que no se encuentran reguladas y que es sumamente necesario poder atender lo que se habla en las plataformas. La verdad es que los jóvenes principalmente son los que utilizan las redes sociales, donde se dan en mayor medida estos discursos del odio. Mucho hemos escuchado hablar incluso
de estos discursos del odio. Vivimos lamentablemente en una sociedad cada vez más violenta y creo que la pandemia incluso ha incrementado esta violencia en la sociedad, y la violencia comienza en las redes sociales, pero lamentablemente si no dejamos de promover la violencia en estos medios, en estas nuevas plataformas, eso se traslada automáticamente a la sociedad en su conjunto y no solamente a la sociedad en su generalidad, sino también a las familias, a los propios grupos de amigos desde donde se discuten todas estas problemáticas que atraviesa a diario nuestro país. Entonces, verdaderamente creo, en primer lugar, no dejar de lado esta propuesta que hoy hace la Defensoría del Público. Creo que por sobre todas las cosas debemos monitorear lo que sucede. Dejemos de utilizar la palabra controlar, vigilar, sancionar, porque verdaderamente esos no son los objetivos que lleva adelante en odio, sino que muy por el contrario, lo que se busca justamente es poder visualizar qué es lo que sucede en las redes, qué es lo que sucede en los medios de comunicación respecto de las noticias falsas, respecto de estos discursos del odio. En esto de poder visibilizarlos nos va a dar a nosotros, nos va a brindar datos que nos van a permitir poder abordar esta problemática y después sí seguro poder trabajarla, pero en principio aceptar esta propuesta, que se pongan verdaderamente a leerla y a entender de qué se trata, porque creo que están diciendo una cuestión simplemente por el solo hecho de ser oposición y no dándose cuenta de lo que está sucediendo en la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, senadora. Tiene la palabra el diputado Zimmerman. ¿Está conectado? Estaba conectado, lo vi. Diputado Zimmerman. Bueno, lo dejamos, no lo veo ahora conectado, estaba conectado hace un ratito. ¿Se encuentra, diputado? Si no, le damos la palabra al senador Parrilli y queda pendiente para la otra tanda. Senador Parrilli, tiene la palabra. Bueno, no sé si está el senador Zimmerman. Bueno, Presidenta, muchas gracias a todos y desde ya, gracias también por permitirme intervenir a pesar de que no soy miembro de esta comisión bicameral. En primer lugar, saludar a la periodista Miriam Lewy, la verdad que valoro el trabajo que está haciendo. Me parece muy importante y además me parece muy loable que se genere este debate público, este debate democrático entre las distintas posturas que estamos viendo frente a este manejo, obviamente, de los medios de comunicación. Yo simplemente quiero hacer una reflexión, seguramente muchos de ustedes lo han visto, pero para aquellos que no lo vieron, sugerir que hay dos películas, una de la documental, vale, en realidad documentales, una es Nada es privado y la otra El dilema de las redes sociales, que son dos documentales que te muestran en la realidad lo que está ocurriendo hoy en el mundo, no en la Argentina, con el manejo de la información, con la manipulación de la información sobre las sociedades, sobre los grupos humanos, sobre los distintos sectores, y cómo intentan a través de eso, obviamente, modificar las conductas y, obviamente, en definitiva, definir y determinada conducta política, que tiene que ver que cuando hay democracia, obviamente tiene que ver, esto se expresa en el momento más importante de una vida democrática, que es con el voto. Y cómo a través de las redes sociales y, obviamente, los medios de comunicación fueron en su momento la gran herramienta que se utilizó para eso, para incidir en la opinión pública acerca de qué conducta asumir y en definitiva a quién votar en cada una de las circunstancias. Yo coincido también con que no sirve controlar nada, no sirve, creo que a esta altura es ni siquiera recomendar a los medios de comunicación que tomen tal o cual actitud. Lo que sí sirve, creo, es informar, hacerle conocer a la sociedad, al consumidor y a la gente lo que cada uno ve que está haciendo los medios de comunicación. Y la libertad de expresión tiene dos partes. Una, en el emisor, que tiene la libertad de opinar, y creo que eso tenemos que defenderlo a ultranza. Y nosotros, los movimientos nacionales y populares, hemos sido siempre las víctimas de estas restricciones a la libertad de opinión, a la libertad de expresión. Y esto tiene que ver con que no solamente el periodismo, sino todos los actores sociales, políticos, sindicalistas, empresarios, ciudadanos comunes,
tenga la posibilidad de expresar libremente lo que piensa. Pero cuando se trata de dar información, también está el derecho de la otra parte, el consumidor, a tener una información veraz, a que no se le mienta, a que no se le engañe. A veces se lo puede engañar sin querer, sin saber, o simplemente por un exceso de información, pero a veces se lo engaña deliberadamente, y a veces se lo engaña con animosidad, con premeditación y alevosía. Y lo hemos visto a lo largo de la historia política, no solamente acá de la Argentina, sino de muchos otros lugares también, ¿no? Como a través de los medios de comunicación se miente y se miente. Yo quiero recordar una frase nada más, sé que a algunos no les gustarán, pero hubo un presidente, un expresidente, que dijo una frasecita que puso, por lo menos a muchos sectores de la sociedad, le hizo prender la lamparita, por lo menos, abrir el radar, ¿no? Cuando dijo Clarín miente. Bueno, seguramente habrán dicho, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué estará diciendo este hombre? ¿Afecta a la libertad de prensa? ¿No? Lo cierto es que eso encendió una luz y muchos empezaron a decir, ¿será cierto o no? Bueno, voy a ver. Y empezaron a ver. Y bueno, se dieron cuenta que Clarín mentía, que mentía mucho, y que además a veces lo hacía deliberada e intencionalmente. Entonces, me parece que esto de informar, decir, contar, no tiene que agraviar, no tiene que insultar, no tiene que preocupar a nadie, salvo aquel que obviamente defiende el propio interés y quiere utilizar el medio de las redes para mentir, difamar. Y en ese sentido yo creo, reitero, que el órgano que es la defensa de los consumidores tiene que tener fundamentalmente esto. Y yo auspicio de que se convoque a universidades ya y a organizaciones intermedias para trabajar en conjunto. No creo que tenga que ser solo el Estado, ni mucho menos que lo haga. Me parece muy bien que lo haga, y siempre teniendo presente eso, ¿no? De que hay que informar, simplemente eso. Y yo voy a hacer un pedido a la Secretaria de Defensa al Consumidor, y Defensa a los Derechos, perdón, de los medios, de la... Que es, hay una campaña que se ha hecho durante muchísimos años, los que tenemos algunos años de edad, recordábamos esto porque era la difamación a la clase política, a la política y a los políticos en general. ¿Para qué se hacía esto? Bueno, se hacía esto porque los políticos no servían, entonces tenían que venir los militares, hacer los golpes y gobernar los militares. Bueno, por suerte eso en la Argentina ya está absolutamente descartado, pero esta intención de difamar a la política, a los políticos, son todos corruptos, son todos iguales, inútiles, inservibles, choripaneros, bueno, todo lo que ya escuchamos, hoy no es para suplantarlos por los militares, porque obviamente nadie hoy se le ocurriría esto, pero sí para qué, para suplantarlo por los CEOs. Entonces, para que vengan los dueños de las empresas, que esos no van a robar, esos son, saben, conocen la realidad y van a gobernar bien. Entonces hay que desprestigiar y difamar a la política. Bueno, hemos visto, por lo menos en los últimos años, que no fue tan así. Más allá de lo que uno pueda hacer como evaluación, el gobierno de los CEOs no le significó al pueblo argentino ninguna mejora ni ninguna mejor situación de vida. Por eso yo le solicito que también incluya dentro de los temas a analizar, a ver, a discutir y a mostrar básicamente estas campañas de difamación de la actividad política y de los políticos en general. No me refiero a un partido político, porque esto va para todos, obviamente, los de derecha, izquierda, más arriba, más abajo, sobre todo lo que tiene que ver con las falsas imputaciones. Son chorros, delincuentes, tienen una cuenta allá, robaron esto. Y esto no significa que aquellos que han cometido irregularidades las paguen como corresponden y tengan que ser juzgados. Pero muchas veces esta difamación generalizada, esta afirmación así, sin pruebas, sin argumentos y solamente con la intención de difamar la actividad y a los actores, tiene por objetivo reemplazarlo y suplantarlo por quienes, bueno, no por los militares, sino por los CEOs. Por eso yo le voy a pedir a la señora Miriam Lewis que incluya estos temas también en el observatorio. Y digo, no para recomendarle a nadie, no para sugerirle, simplemente para mostrarlo. ¿Cuántas veces se ha mentido sobre la honorabilidad, sobre la gestión, sobre el prestigio, ¿no?, de los dirigentes políticos? ¿Y cómo se ha utilizado precisamente este hecho de difamar a la política con la intención y el objetivo
de reemplazar y suplantarlo. Así que, bueno, nada más, muchas gracias por permitirme participar. Gracias. Muchísimas gracias, senador Parrilli. Volvió el senador Zimmerman. ¿Se encuentra ahí? Sí, senador. Sí, estoy, presidenta. Le damos la palabra al senador Zimmerman, entonces. Este, el último de este tramo, contesta la defensora Miriam Lewin, y después hacemos el segundo y último tramo. Senador. Bueno, muchas gracias, presidenta. Quiero especialmente agradecerle por dejarme participar y además ahora haberme esperado. Tuve un corte de energía en mi provincia, yo soy senador por Chaco, y quiero celebrar esta oportunidad que ustedes me dan, no siendo integrante de la Comisión Bicameral, para poder de alguna manera compartir con ustedes estos temas que son tan trascendentes para mi provincia y para nuestro país. Y en ese marco quiero empezar diciendo que coincido con este concepto que dio la titular de la Defensoría del Pueblo en su alocución al comienzo, donde dice que el desafío que tenemos todos es tener más libertad de expresión, más libertad de opinión que menos. Y en eso obviamente coincidimos todos y creo que ese es el gran desafío por el cual hoy estamos tan interesados en esto y otros temas en debatir en estas comisiones y en el Congreso de la Nación. Pero en ese marco también su ponencia me ha generado algunos interrogantes y fundamentalmente acerca del observatorio. Es por eso que quiero hacer algunas cuestiones y algunas preguntas concretas. Preguntarle, por ejemplo, a la titular de la Defensoría que, cuáles serían los objetivos y la finalidad última del observatorio y qué medidas podrá tomar después de tener el relevamiento que ella dice que va a llevar adelante y si ella cree que tiene la legislación adecuada para poder cumplir con estos objetivos y de qué manera se pretende instrumentar esto en mi provincia, por ejemplo, si se va a hacer el seguimiento de los programas para conocer los contenidos, si se va a hacer el seguimiento de aquellos medios que puedan tener licencia y hay otros que sabemos en el norte argentino, en su gran mayoría, que están comunicando y no tienen licencias, o hay otros que no requieren licencia, como por ejemplo los portales, las redes sociales. Si qué capacidad cree tener a partir de ese observatorio para de alguna manera poder cumplir el objetivo, y si cuál sería el costo presupuestario que ella estima que va a tener para que esto se pueda difundir y se pueda instrumentar para cumplir fehacientemente lo que se pretende y lo que se ha anunciado oportunamente. Y finalmente, señora Presidente, quisiera pedirle si me puede definir qué entiende ella desde la Defensoría del Público por la palabra desinformación. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias, senador Zimmerman. Le damos la palabra entonces ahora a la defensora del público, Miriam Lewin. Bueno, en principio quería contestarle al legislador que habló en última instancia, Zimmerman. El observatorio NODIO no tiene presupuesto, es una línea embrionaria de trabajo dentro de la defensoría. De hecho, porque han circulado muchas informaciones inexactas, quiero decir que la Defensoría se financia con el 5% de los ingresos tributarios vinculados a la ley 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual. El presupuesto de este año, del que estamos gastando menos, estamos ahorrando, porque como bien dijo la diputada Banfi, estamos en pandemia, fue solicitada por el interventor Emilio Alonso el año pasado. Y que en este contexto de pandemia estamos desarrollando numerosas líneas de trabajo, fértiles líneas de trabajo, sin gastar prácticamente nada de lo previsto. El otro día un colaborador me decía para una línea de trabajo en especial se habían gastado 2.200 pesos. Segundo, quiero decir que no se trata de un ente, no se trata de un organismo, no se trata de una nueva institución como se difundió erróneamente por los medios de comunicación. Quiero que sepan que es simplemente una iniciativa en la que, si ustedes leen, van a tener el documento, se habla
de desarrollos metodológicos, de investigación y análisis, de promoción de iniciativas ciudadanas, de alianzas y asesoramiento a organismos y organizaciones sociales. Nosotros ya nos hemos reunido con Facebook, ya nos hemos reunido con Google, nos hemos reunido con ADEPA y FOPEA, a pesar de que en el caso de ADEPA, sobre todo, no están de acuerdo con esta iniciativa, pero nos han referido su fértil, su histórica alianza con la Defensoría del Público y nos han invitado a cooperar. Nos vamos a reunir con organizaciones de la sociedad civil, como Democracia en Red, nos vamos a reunir con la Asociación por los Derechos Civiles y con todos aquellos que estén preocupados por esta temática que impulsó para el desarrollo de un plan de acción, como bien se dijo aquí, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y hay iniciativas similares en la Unión Europea y prácticamente en todo el mundo. Quiero decirles que personalmente no estoy de acuerdo con las políticas punitivas, es decir, no estoy de acuerdo con que se implementen en la Argentina cuerpos de normas legales que apunten a sancionar estas cuestiones. Creo, como dije siempre, en las numerosas intervenciones que tuve en los medios de comunicación, que lo que puede resolver esto es un cambio cultural. Es un cambio cultural al que intentamos apuntar, al que intentamos promover con estos insumos desde la Defensoría, en cooperación, como ya dije, con universidades, con plataformas verificadoras, con organismos supranacionales. En la Defensoría no estamos a favor de censurar, prohibir, multar ni encarcelar. Y además está fuera de las competencias de la Defensoría. Nunca yo, secuestrada y ex desaparecida, hubiera aceptado un cargo que significara limitar la libertad de expresión de ningún o ninguna colega. Llevo 35 años de desarrollo de actividad periodística y muchas de mis investigaciones no hubieran podido ser realizadas en un contexto traumático de censura o persecución. De manera que jamás hubiera aceptado de ningún modo hacerme cargo de esta defensoría si en su historia o en sus potestades hubiera estado por un momento, aunque fuera coyunturalmente, la potestad de sancionar o de señalar a un colega. Los invito a que revisen las páginas de la defensoría y que vean si los informes que hacemos sobre los noticieros de aire en algún momento estigmatizaron o señalaron a algún colega que a sabiendas o no hubiera publicado una información falsa. Se trata, señores y señoras, de insumos académicos, de un aporte social que queremos hacer desde la Defensoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam Lewin. Vamos a darle la palabra al diputado Waldo Wolf. Perdón, Presidenta, no me respondió la pregunta que yo le formulé a la titular de la Defensoría, si puede ser tan amable. ¿Y me la puede repetir? ¿Cómo usted cree que opera la autocensura? Ok. Después de haberme ejercitado durante 35 años en redacciones de medios privados y públicos, sé que la autocensura es realmente un problema. Pero la autocensura proviene por dos vías, por la vía de los gobiernos y por la vía del temor de los periodistas y las periodistas precarizados a perder su trabajo en este momento. En contexto de pandemia y con la pérdida en el gremio de más de 4.000 puestos de trabajo, creo que la autocensura es un problema y lo estamos debatiendo en cada una de nuestras capacitaciones porque surge como una legítima problemática que nos acercan quienes se dedican fundamentalmente a la comunicación. Y en la línea de lo que señalan los organismos internacionales, el periodismo de calidad y la autocensura no está alineada con la calidad, es una de las garantías para acceder a una información veraz, tanto en los medios audiovisuales
como en las redes sociales, en los entornos digitales. Y quería aclararle, porque se mencionó por ahí diarios, nosotros no tenemos competencia sobre medios gráficos. Esto no ha sido así desde la sanción de la ley y nunca la tuvimos. Muchas gracias a la defensora. Espero, diputada Banfi, que esté correcto. Tiene la palabra el diputado Wolf y yo me voy a permitir solo un minuto para decir algo, que es que teniendo en cuenta que los organismos de la Constitución y los organismos del Congreso están funcionando aún en plena pandemia, que la democracia existe en la Argentina y que hay ámbitos donde discutir las cosas, me apena profundamente, voy a usar la palabra me apena para no usar otro tipo de palabras, que un miembro de la Comisión, antes de plantear una discusión sobre el organismo que funciona en el ámbito de la Comisión, haya ido a la justicia a plantear una causa penal para perseguir a la defensora del público, en lugar de traer a este ámbito y a esta discusión, de la cual es miembro y de la cual hemos construido juntos esta comisión desde principio de año, una discusión que, tal como se ve, podemos dar por todas las horas que sea necesaria, en la que podemos estar o no estar de acuerdo, pero que este es el ámbito para darlo y nos apena profundamente, no solo que lo hayan judicializado, sino que lo hayan judicializado en la justicia penal, persiguiendo a una funcionaria que depende de esta comisión, de la cual ese mismo diputado es miembro. Era solo un pequeño comentario. Tiene la palabra el diputado Wolf. Yo no había pedido la palabra. Diputado Wolf, la diputada Banfi, cuando hablamos antes del inicio de la reunión, me pasó quienes iban a hablar por su bloque. No, no hay problema. De todas maneras, usted se estaba refiriendo a mí, ¿verdad, diputada? Sí, le había dado la palabra por esto, pero si no lo pongo en otro punto de la le voy a responder y después en todo caso le voy a responder a lo que usted dijo y después en todo caso me anotaré para temas vinculados a la operatoria de la reunión. Gracias a la señora Miriam Lewin por estar presente. Mire, yo creo en las instituciones, yo no creo que ir a la justicia sea una persecución. Persecución es tirar piedras en el Congreso y festejar al respecto. A mí me parece que nosotros somos gente de las instituciones y la justicia es parte, es lo que hemos inventado las civilizaciones para dirimir nuestros diferendos. Y no lo vivo como una persecución. De hecho, escuchaba al diputado Carro decir que la jueza Capuchetti no dio lugar al pedido que hizo el fiscal, y yo me avengo a eso. Me ha tocado ganar y perder, he sido también denunciado yo y he tenido causas vinculadas a mi gestión política, y siempre, usted lo sabe, he tenido varias. He sido procesado por traición a la patria, he sido denunciado por gastos en el Congreso. Hace poco el presidente de la Cámara dijo que yo le había pasado sus teléfonos, recuerdo, usted dijo que alguien de la oposición pasó sus teléfonos y un diputado provincial dijo que yo había sido quien los pasó y yo fui a la justicia y me autodenuncié. Una causa que se cerró hace poquitito, se archivó porque nadie se presentó a presentar ninguna prueba. Entonces, lo que quiero dejarle en claro, y yo soy un respetuoso de la libertad de opinión, usted puede pensar que es una persecución. Yo digo, ¿cómo podría yo perseguir a alguien si lo mismo he hecho conmigo? Me he autodenunciado en la justicia penal, en la justicia federal, cuando alguien ha tenido alguna cuestión conmigo. Y me ha tocado, hablando de la fake news, estar procesado por traición a la patria, por el fiscal Stornelli, justamente por una fake news que escribió Página 12 diciendo que yo recibía órdenes de los fondos buitre, Paul Singer, y yo me presenté y se archivó la causa porque era una fake news proveniente desde la actual vicepresidenta de la Nación, que la subió a sus redes y la escribió Página 12, y yo me presenté, es lo que tengo para hacer, no puedo ni amenazar ni salir a decir Página 12 miente. Yo no creo que Página 12 mienta, creo que en Página 12 hay periodistas que mienten y periodistas que no mienten. El senador Parrilli recién hablaba de
de la estigmatización, creo que hay políticos que mienten y políticos que no mienten, pero quiero decirle para cerrar esto que dice usted, que a mí no me parece mal, yo soy respetuoso, yo digo que cuando tenemos diferendos, justamente este es la gran discusión que tenemos, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Nosotros pensando que el odio es persecutorio o que es intimidatorio? Porque de alguna manera, si bien no es vinculante, como bien explicaba la señora Lewin, un Estado que da subsidios o pauta es el que va a informar, y tiene un presidente que ha mentido algunas veces. Hace poco dijo que el gas había bajado la producción mientras nosotros éramos gobierno, y después se comprobó que era una mentira flagrante. Entonces, cuando tenemos diferencia los actores de una sociedad, la mejor manera es ir a la justicia. Así que yo dejaré en claro que lo que hice con la señora Miriam Lewin lo hice conmigo también. Me he autodenunciado penalmente, y que soy respetuoso, que no es nada personal, no tengo nada personal con la señora Lewin, y que me parece bárbaro que la justicia se exprese. Yo puedo estar o no de acuerdo con lo que dice la justicia, pero soy respetuoso. Así que hoy yo creo que hice lo que tenía que hacer, no es gritar más fuerte o acusar fuera del ámbito, así que no comparto y respeto su apreciación de que ir a la justicia es algo que esté mal. Yo creo que es algo que hacemos los actores civilizados. No creo que la política esté exenta de la justicia, es la herramienta por la cual nosotros dirimimos nuestros diferendos, así que respetuoso del fallo de la justicia, y no es nada personal con la señora Lewin. Creo realmente, yo en lo personal creo que acá ha habido abuso de autoridad, entre otras cosas, y la justicia ha dicho que no, y me alegro que sea la justicia la que lo haya dirimido, y el tiempo irá al rey. No teniendo más que decir de esto, le pido que después, para hablar del tema, hacerle algunas preguntas, me pueda dar la palabra al final si es que la pido. Muchas gracias. Gracias, diputado. A ver, hay una lista para esta segunda mitad, y si se quiere anotar a alguien más sería bueno que lo sepamos ahora. Estaba el diputado Wolf al principio, el diputado Pérez Araujo, la diputada Piccolomini, la diputada Brauer, el senador Schiavone y el senador Luenzo. Diputado Wolf, ¿usted va a hablar o no va a hablar? No, yo quería hacerle unas preguntas, pero como... si me permite, yo no voy a hablar, pero quiero hacer unas preguntas. Yo no sé si la señora... ¿Por qué no las hace ahora entonces, diputado? Bueno, básicamente las preguntas que tengo para hacerle a la señora Miriam Lewin es, primeramente, si no le parece que ha sido un error, más allá, yo coincido que es una mala idea el observatorio, suscribo a cada una de las palabras que han dicho los miembros de mi espacio, básicamente lo que ha dicho la diputada Banfi y el diputado Base, pero más allá de que son opiniones, ¿no? Otros tendrán otra, el diputado Carro tuvo otra, y está bien. Yo quiero preguntarle por qué, si no le parece que ha sido un error hacer el lanzamiento de Nodio sin haber pasado por aquí primero, ¿no? Nosotros podríamos haber tenido justamente, en vez de que, como dijo la diputada Cerruti, la presidenta de la comisión, tener que accionar, hubiese sido mucho más fácil plantearle todos estos reparos que tenemos antes. También a mí me parece una actitud absolutamente desequilibrada. Segundo, quiero preguntarle por qué no, cuáles serían las acciones si usted, desde Nodio, si es que prospera, yo espero que no, se va a expresar respecto de las fake news que vienen desde sectores oficiales o que vienen desde actores de la comunicación identificados con el oficialismo. Yo le acabo de dar algún caso, a mí me ha tocado vivirlo en carne propia. Entonces quiero saber, porque no la he escuchado hablar al respecto, lo escuché al senador Parrilli hablar de que Clarín miente y seguramente alguna vez habrá mentido. ¿Qué pasaría, no, con aquellos medios, por ejemplo, que han instalado que yo era un actor de los fondos buitre, un agente del Mossad también, eso también vivirlo, buscaron a un agente del Mossad judío, pero bueno. La pregunta es, ¿qué es lo que usted haría con la fake news o las mentiras que se dicen desde
actores oficiales, siendo usted parte del oficialismo y además teniendo el oficialismo la pauta publicitaria. Así que esas son las preguntas que tengo por ahora. Gracias, presidente. Cerruti, ahí estoy. No sé si me escucha. Gracias. Perdón, ¿las contesto ahora, presidenta? No, Miriam, si es posible, escuchamos al resto de los diputados y senadores y hacemos una segunda respuesta, ¿sí? Tenemos entonces ahora el diputado Pérez Araujo, Hernán Pérez Araujo, muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y todas, diputados y diputadas, senadores y senadoras, miembros y no miembros de la comisión. Celebramos el debate. Celebramos la presencia de la defensora, a quien propusimos hace unos meses para cubrir la cabeza de un órgano que venía siendo víctima del vaciamiento al que varios organismos estatales fueron sometidos durante los años anteriores. Víctima del vaciamiento, primero por la cefalía, luego por una intervención que jamás puso a la Defensoría del Público en pleno funcionamiento. Así que lo celebramos, celebramos estos 100 días de gestión de Miriam y celebramos esta exposición que ha hecho en el ámbito donde debe hacerse, que es esta comisión bicameral de seguimiento de la comunicación audiovisual. En ese orden de ideas me parece que tenemos que poner algunos puntos sobre las IES, presidenta. Arrancamos diciendo que primero nos olvidamos de todo el eje de la gestión que ha hecho la defensora y nos centralizamos solo en el aspecto referido al anuncio de Nodio, calificándolo como una pésima idea, por un lado, pero por otro lado, manifestando y reconociendo que no sabemos muy bien de qué se trata. Entonces, por ahí este era el ámbito para informarnos adecuadamente, ¿no? A veces, por ahí, esperar un par de días, una semana, antes de acudir a la justicia penal para endilgar la comisión de un delito de acción pública como el de abuso de autoridad o el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, no nos hubiese venido mal cuando estamos proponiendo y propugnando el funcionamiento de las instituciones, sin que esto involucre y signifique desconocer que el Poder Judicial es precisamente una de las instituciones a las que debemos respetar y valorar su funcionamiento. Tenemos la noticia de que el fiscal Stornelli acaba de apelar, probablemente en lo que él entiende cumplimiento de su deber, la resolución de la jueza de primera instancia. Estamos convencidos de que esto no es un delito, de que propugnar la conformación de esto que, como bien lo decía la defensora, no es un ente, no es una institución, sino que significa la puesta en valor de una de las tareas, de una de las competencias específicas que tiene la Defensoría, que son la de investigar, analizar, recomendar, capacitar, no solo a los profesionales, sino también a los usuarios de los medios de comunicación audiovisual y hoy en día de los medios digitales. Esto está claro, donde se replican continua e inmediatamente aquellos medios. Estamos hablando de un abordaje que no es punitivo, que no es sancionatorio. ¿Dónde estaría el abuso de autoridad? Me cuesta encontrarlo. Estamos hablando de un observatorio que habla del estudio, de la investigación, de la elaboración de propuestas. Jamás hablamos de vigilancia. Por ahí el diputado Carro dijo, no es la palabra adecuada. Jamás se habló de vigilancia, jamás se habló de control de los medios. Estamos hablando de, a través de este observatorio, mediante la Defensoría y mediante todas las entidades que van a trabajar convenidamente de manera previa con la Defensoría,
de la identificación y alerta de discursos de odio y de hate. ¿Dónde está la violación a la libertad de expresión? Verdaderamente cuesta encontrarla. Estamos hablando de alianzas colaborativas entre, sí, el Estado, en este caso encarnado en la Defensoría, que depende de esta comisión, bicameral, alianzas colaborativas entre los medios, entre los usuarios, entre el propio Estado, sí, ¿por qué no? De esta manera debemos tender, independientemente del sector político del que participemos. Se han cerrado muchos medios de comunicación en los años anteriores, entonces no hemos visto rasgarse las vestiduras por la libertad de expresión ante el cierre, ante la persecución de medios que no eran caratulados de amigos del gobierno de Juntos por el Cambio. Hablamos de transparencia, de trazabilidad y de responsabilidad en la emisión del discurso, Presidenta. No vemos, verdaderamente, no vemos esto que han dicho los legisladores de la oposición, aún sin conocer de qué estamos hablando. Esto fue reconocido. No sabemos bien de qué estamos hablando. Hoy, a través del... no sabían bien de qué estaban hablando. Y estamos hablando también de fakes en el mismo tema que estamos tratando. Hemos hablado de presupuestos millonarios, multimillonarios, fastuosas sumas de dinero afectadas a odio que, lo ha dicho recién la defensora, son mentiras. Esto no ha sido así. Entonces yo hago, un poco recogiendo el discurso del diputado Carro, acá no hay intervención, no se sanciona, no se restringe la libertad de expresión. Al contrario, estamos hablando de tener más voces, no menos. Siempre hablamos de tener más voces. Este miedo, este temor que se tiene, que lo dijo el diputado Bassi, de no saber dónde termina la cuestión. Lo mismo dijeron cuando se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual. Había medios que iban a desaparecer y no fueron los medios que ellos decían precisamente los que desaparecieron, los que estuvieron en peligro de desaparecer, o los periodistas que han sido evidentemente censurados y sí, con esa pauta de la que ahora parecen asustarse y amedrentarse. Entonces, Presidenta, verdaderamente es felicitar la tarea de la defensora, felicitar a usted por la convocatoria a esta reunión de comisión y poner énfasis en que verdaderamente estamos tratando de que haya más voces, no menos voces. Y en esto tenemos que ser muy claros, muy claros. Si los niveles de desinformación y violencia simbólica que pretendemos evitar, pero evitar desde la educación, desde la capacitación, desde la autorregulación, siguieran incrementándose de esta manera, el debate democrático verdaderamente va a tornarse insostenible en algún punto. Entonces, apostemos a eso, apostemos a que no se ponga en riesgo los pactos básicos de nuestra ciudadanía y a que en el pleno funcionamiento de las instituciones podamos trabajar todos por un discurso libre de odio y libre de fe. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pérez Araujo. Tiene la palabra el senador Schiavone. Senador. Humberto. Senador Schiavone, ¿se encuentra por ahí? ¿Me escucha? Me dice la diputada. ¿Está? Ahí está, Humberto, lo escuchamos. Buenas tardes. Gracias, diputada. Muy amable. Gracias, doctora Lewin, por tu presencia. Bueno, yo simplemente quería reflexionar respecto de un hecho que todos somos, del que todos somos testigos, que fue el avance y la democratización que ha tenido el espacio público en los últimos años, sobre todo a partir de la masificación de la comunicación con Internet. Ya dejamos de ser rehenes de medios, de pocos medios que bajaban la información y las líneas de manera vertical de arriba hacia abajo, para estar hoy en un esquema donde hay una multiplicidad de actores
y donde todos interactuamos, tenemos la posibilidad de interactuar más allá del tamaño de los medios. Creo que este ha sido un avance en la democratización de la actividad pública en general, no solo de la política, que es realmente significativa, que le ha dado voces a sectores que de otra manera no hubieran accedido a poder expresar sus opiniones o defenderse de opiniones malintencionadas. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado, y esta es una reflexión, doctora Lewy, de que este tipo de observatorios, este tipo de acciones, no conspiren contra ese avance que ha tenido la sociedad en general, que ha tenido el mundo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta cómo funcionó nuestro país, no hasta hace demasiado tiempo, la autocensura, la censura, la interacción entre la censura y la autocensura. Creo que todo lo que sea preservar el sistema democrático, la libertad de expresión, la libertad de prensa, debe ser sobreactuado, sobre todo por los políticos. Y acá me quiero referir, con todo respeto, a una opinión de mi colega, el senador Parrilla, que comparto que es muy nocivo también para la actividad política, institucional y democrática, el ataque indiscriminado a los políticos y a la política. Es muy grave las consecuencias que se pueden derivar de este tipo de acciones, coincido plenamente. Ahora, él también hizo referencia a que esas acciones posibilitaron un gobierno de cero. Quiero aclarar que el gobierno, en todo caso, no es una economía, el gobierno anterior ha surgido del libre juego democrático, de elecciones libres, transparentes, y del sistema político partidario en nuestro país. Por lo tanto, dejando claro también, creo que tenemos, como dije, que ser muy, muy cuidadosos, muy celosos de la libertad de expresión. Y también tenemos que saber cuáles van a ser los mecanismos que va a tener el observatorio para intervenir o para cumplir con sus funciones, que sinceramente no me ha quedado claro concretamente a los mecanismos que se tendría en la autoridad. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Schiavoni, y no le dimos la bienvenida formal porque hubo un cambio de miembro de la comisión y se incorporó en esta sesión por primera vez el senador Schiavoni. Tiene la palabra ahora la diputada Mara Brauer y después le damos la palabra a Miriam Lewin para que conteste este tramo. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias a Gabriela Sarruti por permitirme hablar en esta bicameral de la cual no formo parte, y agradecerle también a la defensora Miriam Lewin por el interesante informe que nos ha hecho y por la enorme tarea que viene realizando en tan poco tiempo. Miren, es un hecho histórico, la mayoría lo conocerá, todos los que nos están escuchando lo conocen, que sucedió entre las guerras mundiales, más precisamente un año antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue una noche de 1938, cuando el joven escritor y conductor de radio Orson Welles leyó en su programa de radio una parte de una novela que trata sobre una invasión extraterrestre. La novela se llama La Guerra de los Mundos. Y las personas que estaban escuchando la radio, quizás entraron antes de que él comentara que estaba leyendo un cuento, una novela, creyeron en esa noticia, creyeron que estaba viendo una invasión extraterrestre. Entonces muchísimas personas salieron huyendo de la ciudad de Nueva York, otros fueron a comprar insumos. Dicen que algunas personas se suicidaron por el miedo a esta inminente, el cuento relataba la invasión como si estuviera sucediendo en ese momento. Entonces provocó un gran escándalo. Después hay algunos que dicen que es verdad, que tuvo mucha conmoción social, pero que en realidad no fue tanta, pero lo que se estaba buscando era desprestigiar a la radio, que estaba tomando cada vez más influencia
en el mundo a principios del siglo pasado, ¿no? Por supuesto, esta falsa noticia, en realidad este cuento que estaba diciendo Orson Welles, tuvo esta repercusión porque se daba en un contexto, en el contexto de entreguerras, a un año de una Segunda Guerra Mundial, donde la gente estaba asustada, preocupada, etcétera, etcétera. Ahora también, en Argentina, en el mundo, perdón, no solamente en Argentina, nos estamos encontrando ante un escenario realmente muy preocupante, muy angustiante, que nos genera miedo. Y en un mundo donde la comunicación no es tan simple como era en la época de la radio, en el siglo pasado, sino que están las plataformas, está Internet. Entonces la forma en que se elaboran las noticias falsas, los discursos de odio, es mucho más compleja, variada y multidimensional. Por eso, a mí me parece muy positivo que las universidades, que la Defensoría del Público, que justamente se ocupa de eso, a defender al público, a las audiencias, desarrolle una línea de investigación. Miren, hoy leía, no sé si salió hoy o ayer, en La Nación, una nota que publicaron sociólogas, por la presión, Cristina Tardaguita y Laura Sommer, la directora del Chequeado, y las columnistas se preguntaban, lo leo, ¿trabajará Nodio en alfabetización mediática con campañas de difusión y materiales educativos para alentar sobre la desinformación y sus problemas? ¿O será una especie de policía que con sus informes limitará las voces críticas como denunciaron algunas organizaciones? La verdad que la nota de estas dos autoras parece una nota válida. Tienen todo el derecho al mundo a hacerse esa pregunta. ¿Esto qué va a ser la Defensoría del Público? ¿Traerá buenas consecuencias o malas consecuencias? ¿Se hará bien o será mal? Ese no es el problema. Nosotros, como oposición del gobierno de Macri, nos iríamos preguntando si su medida de gobierno traerá y denunciando públicamente la preocupación, como lo hizo la diputada en una nota que publicó un perfil. Son preguntas. Pero ¿dónde está la verdadera censura? La autocensura, la regulación. ¿Qué genera esta censura y esta autorregulación? Son lo que hicieron 10 diputados de la oposición, que es presentar una denuncia penal por un hecho de gobierno. Las acciones de gobierno que no constituyen delito no son judiciales. Eso, ¿y qué lo denunciaron? Y el fiscal procesado, siempre listo, promueve la acción penal. ¿Y qué pide? ¿Qué pide? Pide censura. Porque concretamente lo que pide el fiscal procesado, Tornelli, es que se tome una medida cautelar para que cesen las sanciones de la Defensoría del Público. Si se estaba pidiendo, los diputados pidieron a la justicia que una defensora elegida democráticamente por esta comisión bicameral deje de actuar según su convencimiento y ajustado a derecho. Entonces, ¿quién estaba intentando censurar? ¿Quién estaba persiguiendo? ¿Sí? Hablar de censura o persecución cuando lo que se plantea es un organismo autárquico que depende de una comisión bicameral, que no tiene poder de sancionar, que se dedica al estudio de cómo los públicos reciben la información, cumpla con su función. ¿No es paradójico que ustedes estén a san censura diciendo no puedes investigar, no puedes estudiar, no puedes analizar? Como dijo la defensora, es producir un insumo académico porque, como decía yo al principio, estos discursos de odio, estas noticias falsas, no es un presidente que se equivoca y da una mala información. Es un entramado mucho más complejo que ha traído gravísimas consecuencias en la vida de la humanidad. Influencias sobre elecciones, influencias en procesos de genocidio hacia determinada población, la negación del cambio climático. Es un tema muy grave.
como para decir que no se puede investigar. Si hablamos de censura a los periodistas, esos cuatro de los mismos diputados hicieron una acción penal a la Defensora del Pueblo por desarrollar una libre investigación. Son los mismos que denunciaron al periodista Ariel Nicalá, al periodista Mirraje, al periodista Navarro, por publicar una noticia. No lo digo yo, lo dice el periodista Alfie de Clarín, que dice, pero yo publiqué la misma noticia y a mí no me denunciaron. La libertad de expresión no es igual para todos. Lo tenemos acá a los mismos diputados que denuncian una línea de gobierno, que son los mismos que denuncian a un periodista, a tres periodistas por publicar una nota. Si ustedes me van a decir que es persecución política, miren, más persecución política, que el presidente de la República le diga a un periodista que él lo mandaría con un cohete a la luna, más persecución política que cuando asume la directora de Radio Nacional de su gobierno, le dice a los periodistas que lo va a echar porque le lee las redes sociales. Por favor, seamos serios, insisto, el tema de las falsas noticias y los discursos de odio atentan contra la democracia, atentan contra la salud y la vida de las personas. Tienen todo el derecho del mundo a cuestionar una medida de gobierno. Lo vivimos, lo hicimos todos, siempre lo hace la oposición. Pero no generen ustedes una fake news, porque lo que sucedió con esta decisión de la Defensoría del Público, y con esto termino, es la típica construcción de una noticia falsa para generar crisis de época. El gobierno toma una medida, sale el diputado de la oposición a denunciarlo, un fiscal procesado lo presenta en la justicia, los grandes títulos del diario son: la justicia investiga la persecución a periodistas en el gobierno de Alberto Fernández, y luego, por supuesto, que la jueza lo haya rechazado inmediatamente, diciéndole que no hay ninguna razón para que intervenga, pasa a ser la noticia más del montón. Entonces, en realidad, ustedes haciendo esto, no cuestionando la medida de la responsabilidad, sino haciendo todas estas acciones en complicidad con la justicia, son los que están debilitando la democracia, son los que están generando autocensura y son los que están generando el debilitamiento de las instituciones y la persecución hacia aquellos que piensan. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Brauer. Para que no se extienda más, le voy a dar la palabra a la defensora del público, Miriam Lewin. Me queda después el senador Luenzo anotado y no tengo más anotados. Tiene la palabra la defensora. El senador Parrilli le pide una interrupción, diputada Lewin. Sí, senador Parrilli. Diputada Lewin, no, defensora Lewin. Vale. Ah, defensora. Bueno, no sé si corresponde, pero simplemente porque acá se ha dicho algo, se ha acusado al presidente Alberto Fernández de mentir. Y quiero simplemente contestar esto, dos minutos. Primero, se dijo que el presidente Alberto Fernández mintió cuando dijo que la producción de gas había decaído en el periodo 2015-2019. En primer lugar, quiero decir que el presidente estaba en el yacimiento de Loma Campana, en la zona de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, inaugurando un plan gas, y en ese marco dijo esto. Y obviamente la producción de YPF en gas cayó casi un 10% durante la gestión del macrismo, como también cayó también la producción de petróleo y todos los números que nos dejaron un YPF absolutamente fundido. Pero yendo a la producción total de gas, también quiero decirle, porque más o menos conozco algo del tema, mire, en primer lugar, del 2012 al 2015, es cierto que tuvimos un problema nosotros en 2010-2011. Pero del 2012 al 2015 la producción de gas creció en la Argentina un 11%, aproximadamente un 3,4-3,5% anual. Durante el 2016 creció la producción de gas, pero ¿eso se debe a las políticas del macrismo? No. ¿Sabe qué se debe? Cerruti, con todo respeto por el senador Parrilli, me parece que no hace la cuestión el tema. Pero bueno, con respeto, está bien. Si la persona es mentiroso al presidente, le quiere demostrar que no. En el 2016 creció la producción el 4,9% porque se puso
en producción el yacimiento Vega Pléyade, que se había iniciado en 2013 con la presidenta Cristina Kirchner, en Tierra del Fuego, con un gasoducto submarino que pasaba por el mar, y por eso aumentó en el 2016. ¿Qué pasó en el 2017? En el 2017 cayó la producción de gas. Obviamente, incluso con Vega Pléyade cayó, y si hubiera sido sin contar Vega Pléyade, hubiera caído casi un 3,5%. 2018 y 2019, es cierto, creció la producción de gas. ¿Pero sabe por qué? Por el subsidio que le dieron. Le sacaron el subsidio a la gente que le damos nosotros y le dieron subsidio a las empresas. Entre ellas a Techín, por la resolución 46 y 47. Pagaron $7 el millón de BTU. Hoy está a 2,5, 3, 3,5, 3,7. Todo fue el aumento de la producción, todo fue lo que produjo Fortín de Piedra de Techín. Que por ese subsidio que le dieron aumentó la producción. ¿Para qué sirvió esa producción? ¿Para abastecer el aumento de del gas por las industrias en la Argentina? No, bajó el consumo industrial de gas en la Argentina. Perdón, senador Parrilli. Bajó. Sí, déjeme terminar. Simplemente, somos todos diputados y todos tenemos que saber de todo. No corresponde, senador. Bajó el consumo domiciliario. Diputado Cerruti, ponga orden, por favor, porque no es el tema. Si no, yo le tengo que pedir la palabra. Diputados y senadores, senador Parrilli. ¿Qué quiere? No puedo decir. Un segundo, claro. Alegremente, el diputado Wolf acusó de mentiroso al presidente de la Nación. Como estamos, nosotros tratamos de cuidar más o menos, no es un tema de forma, es de si se acusa o no de mentiroso al presidente de la Nación en una reunión en la cual no estaba en discusión si el presidente de la Nación mentía o no mentía. Entonces, eso es lo que está específicamente respondiendo el senador. Pido la palabra después, entonces. Si vale, pido la palabra yo, entonces. Pido la palabra, presidenta, para aclarar una, por favor. Simplemente eso. Y bajó, por ejemplo, la producción de petróleo, bajó el 4,5. Y además, no solamente nos dejó las tarifas subsidiadas a las empresas, sino que además nos dejó con Techín un juicio por más de 3.000 millones de pesos. Eso fue lo que el presidente refirió y el presidente Alberto Fernández no mintió. Gracias, presidente. Gracias, senador Parrilli. Le damos la palabra entonces ahora para que responda a la defensora del público, Miriam Lewin. La estoy viendo, diputada Banfi. Dejamos que responda a la defensora del público y después hacemos el cierre, ¿sí? Bueno, primero quería aclararle a Humberto Schiavoni que no soy doctora. Soy simplemente periodista. Después le quería responder al diputado Wolf que no odio el observatorio, no es una mala idea, es una idea que está alineada con aquello que sugieren organismos supranacionales que están muy preocupados por las consecuencias que está teniendo desde la democracia, la salud de la población, la crisis ambiental, la difusión de noticias no veraces en Internet. Estoy de acuerdo con que el potencial democratizador de Internet y de las redes sociales es infinito. Hoy en día no somos consumidores y consumidoras pasivas de noticias, sino que incluso podemos producirlas. Pero en esta producción los contenidos saltan de las redes a los medios convencionales, y me ha pasado tener que esperar en la redacción de TN 3 y 4 horas a que se confirmara una denuncia por un abuso sexual, tema en cuya cobertura me especializaba, en una ciudad del sur, porque no se sabía si esta persona que lo denunciaba existía realmente y si los hechos habían verdaderamente sucedido. Los periodistas y las periodistas estamos caminando en un campo minado. Y esto hace, como dije antes, a nuestro desempeño profesional responsable. Nosotros ya no podemos confiar en aquello que circula en otros medios. Tenemos que ser excesivamente precavidos. Ya se perdieron muchos valores que cuando yo inicié mi trayectoria, como por ejemplo la primicia, ¿no? Hoy en día la primicia ya no es un valor, y a lo mejor esto es bueno, porque si nos apresuramos podemos caer en la publicación de una información falsa que deteriora la imagen del medio para el que trabajamos. Nosotros no vamos a hacer esto solos ni solas. Nosotros nos vamos a reunir
con todas las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las plataformas verificadoras, todo aquel que esté preocupado legítimamente por cómo está circulando la información falsa y cómo están circulando los discursos de odio en las redes y en los medios de comunicación, van a ser bienvenidos. Como dije, esta va a ser una gestión de puertas abiertas. Vamos a producir materiales que apuntan al debate, a la generación de iniciativas ciudadanas, porque no somos paternalistas, no venimos a salvar a las audiencias, queremos audiencias críticas, activas y con elementos. No tengo mucho más para decir, me gustaría que les quedara claro que el observatorio no es un ente, no fue creado por ejecutivo, no fue una idea del gobierno, porque yo no me considero parte del gobierno, soy parte del Congreso, dependo de ustedes de esta bicameral. Me parece que hay muchísimas, pero muchísimas informaciones inexactas que han contribuido a que en los medios y entre ustedes también se difundiera una imagen falsa, equivocada, errada, de los propósitos del observatorio. Y finalmente, diputado Wolf, nosotros dos pertenecemos a una minoría. Yo sé que como funcionaria tengo un bajo umbral de protección, pero han publicado, y ha sido un diputado, una foto de Goebbels. Una foto de Goebbels dirigida a mí en una cuenta de Twitter. Me han llamado Gestapo de la Información. Tengo alrededor de 10 familiares asesinados en el Holocausto. Yo estoy a favor del debate ardoroso y apasionado, pero con ideas, con argumentos, no con descalificaciones, no con odios, no con insultos. Eso es tóxico para la democracia, diputado. Pido la palabra, diputada, porque... Deme un momentito, diputado Wolf, para ordenar. Muchas gracias, defensor del público. Bienvenido el diputado Snopek, que se encontraba en Bolivia participando del proceso electoral. Tienen un minuto para una aclaración el diputado Wolf y la diputada Banfi, y después tiene la palabra el diputado Lorenzo. ¿Sí? Diputado Wolf. Mire, diputada, yo también he perdido familiares en la guerra. Mi padre es un sobreviviente del Holocausto. ¿Y sabe qué? Yo no soy ninguna víctima. Desde ya me solidarizo con usted. Yo no he publicado jamás una foto, aclárelo, por favor, porque yo no he publicado jamás una foto de ese tenor. Y repudio quien lo haya hecho. Ahora, si usted quiere, también le hablo de lo mío. Yo fui procesado por traición a la patria. Por el procesado fiscal Stornelli, y si vamos a nombrar procesado, hay muchos procesados también, ¿no? Digo, porque procesado hay muchos. Hasta acá hay procesados, no quiero entrar en eso. Y en el Ejecutivo también hay procesados. Entonces digo, si vamos a hablar de procesados, hablemos de todos los procesados. Yo fui denunciado por traición a la patria por el gobierno kirchnerista, por los mismos motivos que mis padres escaparon, mis abuelos escaparon de Alemania, por representar intereses extranjeros y corporaciones económicas. ¿Y sabe qué? No me victimizo. Fui a la justicia y me presenté. Así que no me cargue a mí mi solidaridad con usted. Si algún diputado, porque yo no respondo por todos los diputados, respondo por mí. Entonces, no me cargue a mí si alguien ha tenido una acción que yo también repudio, y todos tenemos algún hecho del cual acusar. Digo, en todos lados hay gente que hace cosas desubicadas, no creamos que los extremos están solamente de algún lado, a mí me va a tener para combatir todos los extremos. Gracias, diputado Wolf. Tiene un minuto para una aclaración la diputada Banfi. Prometo que es un minuto. Simplemente, de alguna manera, contestarle a través suyo al senador Parrilli. Si nosotros entendemos la desinformación como mentir, la que dijo y no se contestó, ¿cómo vamos a trabajar nosotros la desinformación que imparte el presidente de la República? Y él dijo que había que tomar un tecito porque aminoraba los síntomas del COVID. Seamos más simples, si traemos a colación
las versiones o las actitudes que toma la Presidencia de la Nación, vamos a hablar de las filminas falsas, con información falsa durante toda la cuarentena, y en donde se tomaron decisiones de políticas públicas para encerrarnos más de 200 días en una cuarentena. Así que, por favor, no hagamos partidismo cuando estamos en una comisión tratando de defender la libertad de expresión. Pero si realmente quieren trabajar para dejar de desinformar, entonces trabajen con datos ciertos. El gobierno de científicos es de ustedes y la verdad parece una verdulería. Gracias. Muchas gracias, diputada Banfi. Tiene la palabra y es el último orador, el senador Alfredo Luenz. Gracias, presidenta. En principio me gustaría felicitar a la titular de la Defensoría del Público. Primero por su exposición, ha sido realmente extensa, nos ha dejado un trabajo para poder discutir realmente sumamente interesante, ha señalado que han empeorado las tareas de los periodistas en esta pandemia, ha señalado que hay cientos de reclamos que están llegando a la Defensoría con temas que están directamente vinculados con los objetivos que se plantea este organismo creado en el marco de la democracia, donde hace algunos días atrás, en el marco del 11º aniversario, hemos llevado adelante, junto con prestigiosos analistas, como el caso de la propia Miriam Lewis, de Glenn Postolsky, de María Sebane, Jorge Alemán, Adriana Amado, también Loretti, el debate acerca de lo que justamente ha disparado esta reunión en el día de hoy. Es un trabajo extraordinario el que lleva adelante, es un trabajo donde todos tenemos que comprometernos para analizar punto por punto cada uno de los temas que han sido abordados a lo largo de su exposición. Ahora vamos al tema que ha disparado este encuentro, que es el famoso tema del observatorio en odio. Creo que todos estamos de acuerdo en combatir el odio. Digamos, por alguna razón estamos acá, por alguna razón nos moviliza el odio, y creo que nadie está de acuerdo con promover algo que hoy forma parte de lo que denominó el último fin de semana, cuando se despidió del Twitter, Eddie Zunino, un reconocido periodista, Juan Pablo Varsky. Evidentemente, todos coincidimos que estamos en una cultura del odio, de la cancelación del otro, que no escuchamos, que no queremos escuchar, que vivimos en una burbuja, vivimos en pequeñas tribus, y cualquier elemento que no coincida con lo que nosotros pensamos es la descalificación del otro en forma inmediata. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Me parece que si nosotros tomamos esto como un ejemplo de un buen ejercicio de escucharnos y de estar en contra de lo que significa el odio, la cultura, podemos generar debates que justamente lleven adelante una de las tareas fundamentales que tiene la Defensoría, que es un objetivo pedagógico. Lo ha explicado muy bien Miriam cuando señalaba cuáles son los propósitos que nosotros perseguimos a través de esta decisión, de esta iniciativa que hemos puesto en el debate, una iniciativa que hemos puesto en debate, cómo combatir el odio. Nosotros vamos a condenar, y a veces creo que cuando estamos en la oposición también tendríamos que reflexionar las cosas que hacemos porque somos contradictorios. Porque mientras ponemos en debate estas cuestiones que supuestamente vamos a censurar, que vamos a controlar la opinión, digamos que vamos a ver qué es lo que se puede publicar y no se puede publicar, son aquellos mismos que tienen una presidenta de un partido que metió presos a un tuitero por difundir una canción de cancha. No queremos eso, queremos aprender de los errores. Lo mismo, creo que Mara también ha sido muy clara en los ejemplos que ha puesto de denunciar a periodistas que llevan adelante investigaciones en el caso de espionaje de la AFI cuando ya lo habían hecho otros periodistas. No quiero entrar en todo esto porque nos sobran ejemplos que no sirven para dirimir las cuestiones que tienen que ver con los posicionamientos políticos e ideológicos de cada uno. Pero creo que en la política en contra del odio tenemos que estar todos juntos. Respetándonos, lo único que pretendemos es justamente esto, encontrar ámbitos de respeto, y hoy las redes sociales están desbordadas. Y también hay una muy mala noticia, porque hemos escuchado lo bueno que sería la autorregulación de las redes sociales, de las plataformas digitales en el mundo ha fracasado, y un claro ejemplo lo dan las propias plataformas, cuando a partir del 16 de marzo de este año han removido millones de Gmail, de Twitter, de publicaciones en Facebook, porque iban en contra de lo que suponían los algoritmos, no era información confiable para dar en el marco de la pandemia. Es decir, que ya las plataformas se editorializan con los algoritmos, construyen consumidores, construyen usuarios,
Y si nosotros no tenemos en cuenta esto para debatir qué es lo que podemos hacer para mejorar una Internet mucho más abierta, mucho más democrática, inclusiva, pero de respeto, que nos comencemos a respetar los unos con los otros, y no que los periodistas, como recién hemos mencionado, o como muchos otros en el mundo, abandonen una herramienta eficaz y extraordinaria como puede ser Internet. Yo espero que hoy sea una jornada que sea un punto de inflexión para que todos juntos, y yo creo que todos estamos de acuerdo en combatir el odio, pero para eso lo tenemos que hacer de manera sin chicanas, de manera conjunta y corrigiendo errores que hemos cometido en alguna otra oportunidad, como por ejemplo hablar de libertad de expresión pero promover denuncias en contra de los periodistas. Eso es lo que no tenemos que hacer. Nuestra propuesta, al contrario, es de una instancia superadora, como lo ha explicado muy claramente Miriam, muy claramente. En el mundo se está discutiendo qué hacemos con la cultura del odio. Bueno, demos un ejemplo, digamos, demos la posibilidad a partir de encuentros de esta naturaleza de poder generar realmente herramientas eficaces para ser mejores ciudadanos. Una sociedad mucho más adulta, y los primeros que tenemos que demostrar mayor adultez, el desafío de la institucionalidad al servicio de la sociedad, somos nosotros. No podemos dar los ejemplos que habitualmente, digamos, damos en algunos medios de comunicación o damos en las redes, descalificándonos o como figuras como las que recién mencionaba Miriam. Demos el ejemplo, creo que tenemos una oportunidad extraordinaria. Este es un observatorio que está, digamos, de alguna manera ligado a una institución que le pertenece al Congreso Nacional, donde el propio Congreso, con todas las voces democráticamente representadas, nosotros podemos discutir qué es lo que podemos hacer en favor de una sociedad mucho más inclusiva y una Internet mucho más libre, como la imaginamos en algún momento, respetando la libertad de expresión. Señora Presidenta, yo lo que voy a proponer, una declaración para abonar esta idea superadora entre todos, de tener justamente un lugar, un ámbito, llamémoslo observatorio, como lo quieran llamar, pero donde podamos discutir una mejor sociedad, digamos, combatir el odio que nos hace tanto daño y nos hace tanto mal. Una declaración justamente para defender la libertad de expresión en primera instancia y para tratar de encontrar las mejores herramientas posibles para desterrar el odio de las redes sociales. Es un nuevo fenómeno y también le estamos abriendo las puertas a que la Defensoría del Público realmente en algún momento llegue a la convergencia. Lleguemos a la convergencia porque lo que estamos discutiendo no lo discutíamos en el mundo de lo analógico. Lo estábamos discutiendo con esta nueva cultura que surge de las redes sociales. Por lo tanto, hay una defensoría que también tiene que actualizar sus objetivos para que esto sea una tarea corriente, que este sea un desafío de todos. Así que propongo, Presidenta, esta declaración, que la firmemos y del mismo modo comprometernos con lo que nosotros, creo yo, necesitamos de las redes sociales, de los medios de comunicación y de cada uno de nosotros como actores de la vida política. Muchas gracias. Gracias, senador Luenzo. Me pide la palabra la diputada Banfi, pero es una moción la del senador Luenzo, con lo cual la tengo que poner a votación, aclarando que esta reunión de comisión es una reunión informativa, por lo tanto no estamos despachando nada, lo que estamos aprobando y dando a conocer si queremos y si estamos de acuerdo y si hay una mayoría o una unanimidad o un consenso para eso, es una declaración pública sobre el tema que nos compete. Así que si estamos, ¿usted tiene un texto, senador Luenzo? Presidenta, pido la palabra. No corresponde, Presidenta. Presidenta, pidió la palabra. Estoy escuchando, pidió la palabra la diputada Banfi, pidió la palabra el diputado Carro. Diputada Banfi, yo también pido la palabra. ¿Quién más? Diputado Bace es el que pidió la palabra. Yo fui el primero que pedí en el chat, soy yo. No, una aclaración para decirle al senador Luenzo que la presidenta de nuestro partido, Patricia Burri, no metió presa a nadie, sino que al hecho que usted hizo mención, un fiscal de la Nación lo consideró una agresión en un país que ha tenido atentados. Le recuerdo, porque también acá se preguntó sobre, en un momento, sobre las expresiones del actor Daddy Brieva y nadie dijo nada. Así que le quiero aclarar que la presidenta de nuestro partido, Patricia Burrich, ella por sí misma no metió preso a nadie, sino un
una acción de un fiscal, porque no podría hacerlo. Eso sería no actuar acorde a democracia. Nada más. A pedido de Javier. Gracias, diputado. Si hacemos un recorrido. Pidió la palabra la diputada Banfi y después el diputado Carra. Gracias, señora presidenta. Mire, a mí me parece perfecta la iniciativa que puede tomar cualquier senador o cualquier diputado en esta comisión. Lo que sí no corresponde en el día de hoy, que ha sido convocada claramente a una reunión informativa y a la cual nosotros hemos asistido, y no puede cambiar esa forma en términos de que si no sería tramposo. Nos están viendo todo el mundo. Y esto no se hace. Hay un reglamento, entiendo que el senador Luenzo lo conoce, me parece perfecto que ingrese el proyecto, nosotros lo vamos a estudiar y después veremos incluso en su contenido, porque no es solamente decir apoyo o no apoyo, sino también cómo se manifiesta y se argumenta ese contenido, pero quiero aclararle que usted convocó a una reunión informativa, hablamos todo el día de hoy, nunca se habló de firmar ninguna declaración y no se puede cambiar esa composición, entonces le pido que demos por cerrado, si no hay más oradores, la reunión informativa. La próxima vez, por favor, aclaren si algún diputado quiere presentar algún tipo de proyecto y habilitamos una comisión para despachar. Sin ningún problema, vamos a asistir. Y si no, nos vamos a ir y vamos a hacer, porque ya sería la segunda vez que hacen este tipo de maniobras. Presidenta, ¿me permite una intervención? Yo aclaré también recién, no estamos hablando de despachar nada porque es una reunión informativa. Si algún diputado quiere poner a consideración una declaración de tenor declaración, obviamente la tengo que poner en consideración del resto de los diputados y de las senadoras. Perfecto, perfecto, le agradezco. La palabra, presidenta, tengo pedida la palabra. Presidenta. Sí, ¿me permite una interrupción, presidenta? Hola. Ahí vamos. Sí, diputado Basset, lo veo, ahí anotado, pidió la palabra primero, sin anotarse, pero pidió la palabra a viva voz el diputado Carro, le doy la palabra al diputado Carro y después al diputado Basset, ¿de acuerdo? Le quiero pedir una interrupción breve, presidenta, cuando pueda. Ya mismo, presidenta, no hay problema, que interrumpa nomás el senador. Que interrumpa el senador, entonces, ahí vamos. Gracias, diputado. Simplemente para avisarle que me tengo que desconectar, presidenta, estuve bastante tiempo acá. Felicitarla por la conducción de la comisión y bueno, también felicitarla a Miriam Lewy por contestar las preguntas y por estar presente y a seguir trabajando por la libertad de expresión. Muchísimas gracias y gran abrazo a todos. Muchas gracias, senador Zimmerman. Seguimos entonces con el diputado Carro. Sí, brevísimo, en menos de un minuto. Pero sí destacar, muchas de las intervenciones que se dieron en este último tramo justamente son las que nos invitan a que discutamos sobre fake news, desinformación, discurso de odio, porque creo que está en la base de estos problemas. E incluso digo, como comunicador, lo difícil que es lograr que uno considerar cuándo un objetivo, un discurso es objetivo y se atiene a la realidad y cuándo no, eso tiene muchísimas complicaciones. Y por eso justamente es que estas iniciativas lo que buscan es darnos elementos para poder avanzar. Y luego en línea con lo que dijo la diputada Banfi, y como yo fui el diputado que en primer lugar propuso hacer una declaración, lo que voy a hacer es retirar esa propuesta y hacerles una propuesta a usted para que las autoridades de la comisión hagan una declaración contando lo que ocurrió aquí y no como una declaración o una propuesta que salga de la bicameral, para que efectivamente no haya malos entendidos. No estamos queriendo meter nada por la ventana, ni mucho menos, pero me parece importante que pueda quedar una comunicación pública de lo que ocurrió aquí y de la impresión con la que quedaron las autoridades de nuestra comisión al respecto. Y retiro la propuesta de discusión de una declaración de esta comisión. Gracias, diputado Carro. Le consulto al senador Luenzo si se encuentra comprendido en lo que acaba de decir recién el diputado Carro o eran dos propuestas diferentes. No. Yo me sumo a la propuesta del diputado Carro. La idea es que surja de acá una declaración, digamos, que podamos mostrar a la sociedad una etapa superadora. Si vamos, yo creo que si estamos, todos estamos de acuerdo que el odio es malo, digamos, esto lo voy a simplificar, lo voy a decir con palabras más sencillas,
Si estamos todos de acuerdo que la cultura del odio, de la cancelación del otro, de la falta de respeto, es malo, como es malo en la sociedad, bueno, pues firmemos una declaración donde pongamos en valor la libertad de expresión, pero también pongamos en valor, digamos, justamente el objetivo que tiene nuestra comisión, que es una tarea pedagógica, digamos, para mejorarnos como sociedad, y nosotros tenemos que dar el ejemplo, representamos a la ciudadanía, tenemos que dar el ejemplo. Salgamos también de esto de la grieta, porque acá, frente al odio, no hay grieta. Si algunos la quieren buscar, no la van a encontrar, nos van a encontrar al contrario, en una etapa superadora. Esta era la idea. Así que yo me sumo a lo del diputado Carro con todo gusto. La idea es que surja algo positivo de este encuentro, porque yo creo que discutir del odio, combatir el odio, es un éxito para todos. No es una cuestión de izquierda o derecha o de centro, no importa. Nos tiene que importar a todos justamente esta idea. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Luenzo. Si el diputado Wolf y el diputado Basse lo que querían era opinar sobre la declaración, como no va a haber declaración, sino que lo que vamos a después intercambiar con la diputada Banfi y el senador Luenzo como autoridades de la comisión, es ver en qué nos podemos poner de acuerdo para comunicar de lo que sucedió aquí en la comisión bicameral y seguir trabajando juntos. Nos quedan muchas reuniones importantes. Digo, hay que presentar el informe anual a fin de año de la Defensoría del Público, pero además también tenemos que nombrar a los cargos vacantes tanto en el ENACOM como en RTA. Hay mucho trabajo de la Comisión Bicameral para hacer de acá a fin de año, así que la verdad es que me parece que lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando en ese sentido. Si estamos todos de acuerdo con el senador Luenzo y la diputada Banfi, nos seguimos charlando después de la reunión para ver si encontramos una manera de transmitir. Pido la palabra, esto. Diputada. ¿Quién más? El diputado Wolf. ¿Y diputado Wolf? ¿Cómo no? No, decirle que en esa línea que usted está diciendo, usted es una diputada experimentada en los reglamentos. Cada uno a título personal puede sacar un comunicado. Yo lo que le propongo, porque estoy convencido que tenemos muchas cosas en común, desde ya estamos todos en contra del odio, y por ahí podemos diferir de qué manera hacerlo, que la manera de hacer esto como corresponde es que se trabaje después de esto en un proyecto de resolución, y en todo caso tratarlo, vendremos y lo trataremos. Mientras tanto, le propongo que sean a título personal, porque cada uno de nosotros tendría que revisar lo que trabajaría en la cada uno de los que proponen esto. Así que eso es lo que le propongo, que cerremos la sesión y que después se presente un proyecto de declaración, si hay consensuado, y si no, que lo presenten en minoría cada uno de los miembros de la comisión y se votará al respecto. Eso nada más. Entiendo, diputado Wolf, que estábamos diciendo más o menos lo mismo. El espíritu era terminar acá la reunión, agradecerle mucho a la defensora del público Miriam Lewin por habernos contado las líneas de acción y de trabajo, y también por haber aclarado una cantidad de dudas que estaban vigentes y por haberse prestado tan rápido, porque el jueves apenas surgió el debate público sobre el tema, la convocamos y aquí está. Y en el mismo espíritu decirle a los diputados, diputadas, senadores y senadoras que cuando surja alguna duda con respecto a temas que tienen que ver con la incumbencia de esta comisión, sería de lo más saludable poder discutirlos en el marco de la comisión antes de ir a presentarse a la justicia y hacer denuncias penales. Dicho esto, me parece que podemos terminar aquí la reunión. Muchas gracias a todos, a todas y a todes. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación hecha a quienes no formamos parte de la comisión. Muchas gracias por haber participado, tantas senadoras, senadores, diputados y diputadas que no son parte de la comisión, así que evidentemente el tema es muy interesante, y me imagino que lo digo en nombre de ella, pero la conozco desde hace muchos años, también no tengo ninguna duda que Miriam Lewin está abierta permanentemente para contestar dudas en particular, uno por uno de los que se les quieran hacer, así que sería interesante que podamos tener todos ese diálogo con ellos, ¿no? Muchas gracias. Señora Presidenta, quería agradecerle esta oportunidad, y me parece que es una oportunidad para que se ponga en debate, como bien dijo el senador Luenzo, esta temática en la población. En los últimos días he recibido con preocupación reclamos de la comunidad china y de la comunidad mapuche por la circulación de discursos de odio estigmatizantes, criminalizantes contra miembros de esas comunidades. Somos un país democrático, tenemos que poder resolver estas situaciones que pueden derivar en violencia física
en algunas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora sí, cerramos la transmisión. Muchas gracias a todos los trabajadores de la casa que acompañaron esta transmisión. Gracias, Presidenta. Listo.